¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este frontón de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos al Villa de Madrid de High Alive, bienvenidos al deporte más rápido del mundo, al espectáculo de la cesta punta. Ayer abrimos fuego con ese primer encuentro en el que la pareja formada por Eki y Goikoetxea se llevó esa victoria, recuerden, frente a Ormaechea y Aldazábal. Hoy tenemos esta segunda jornada de un trofeo que ya, bueno, pues discurre por su tercera edición y que la verdad es que cada vez se está volviendo más referencia en cuanto al noble arte de la cesta punta, en cuanto a, bueno, pues también extender y llevar a la capital de España un deporte que cada vez gana más adeptos y que nos alegramos de que cada vez se crezca mucho más. Reciban un saludo de quien les habla, de Frank Guillén, y también está, luego para recoger todos los protagonistas y todas las opiniones alrededor del partido, nuestra compañera Olaz Vázquez. Hola, Olaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Fran, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a el segundo día de este campeonato aquí en la Universidad Complutense de Madrid, en el frontón de la Universidad Complutense de Madrid. Como has dicho, dentro de poco tendremos a muchos protagonistas. Uno de ellos van a ser algunos grupos de ingenieros que han estado ideando una cesta punta, una cesta para poder batir el récord que se batió el año pasado junto con uno de los pelotaris que está aquí también compitiendo en este torneo, que fue unos 305 kilómetros por hora. Entonces ahora han aplicado esa tecnología a este deporte tan tradicional. Luego hablaremos con ellos. Fran. Gracias, Olaz. Enseguida estamos con lo puramente deportivo, pero antes quiero presentar a nuestro analista, nuestro cirujano en el día de hoy, nuestro comentarista de excepción para, bueno, pues disgregar y desmenuzar todo lo que pase sobre este mármol del frontón de la Universidad Complutense de Madrid. Es un auténtico placer subir hoy a las gradas, tener hoy con nosotros en el puesto de comentarista de la Liga 4 Sports a alguien que estaba ayer sudando en el frontón. Hola, Eki Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran, buenas tardes a todos los que estáis viendo el partido. Aquí estamos muy contentos de estar aquí en Madrid, en la Complutense, este bonito frontón, viendo este precioso torneo. Eki Martínez, que ayer, como digo, formando pareja con Goikoetxea, la verdad es que rindió un buen nivel, estuvo divirtiéndonos, nos entretuvimos mucho en el partido de ayer. ¿Qué sensaciones tuviste de ese debut, de ese abrir fuego en el torneo? Pues muy bien, la verdad que estuve aquí hace 2 años jugando como aficionado y venir ahora como profesional y empezar a jugar este torneo pues ha sido muy, muy gratificante para mí. Y la verdad que un partido bastante duro, pues los rivales son dos rivales, bueno, Ivón es el látigo Aldazábal, que le llaman, uh-huh, y le da unos viajes a la pelota espectaculares que hay que ponerse ahí a recibirlos. Sí, señor. Y sí, Alex Ormaechea es el arte personificado. Adelante, los costados que tira, es una pareja muy peligrosa, pero bueno, yo con aquel señor de la gorra de Red Bull, que es un tigre, un titán, pues bueno, nos llevamos muy bien y dentro de la cancha y pues haciendo nuestro juego conseguimos la victoria. Vimos al principio del primer juego, sobre todo, como esos costados de Ormaechea os hicieron mucho daño, y luego es verdad que en cuanto, bueno, apareció también Goiko y tú llevando muy bien ese peloteo con Aldazábal, al final, bueno, pues digamos que el segundo set tuvo menos historia, pero es verdad que el partido estuvo muy competido. Sí, pues la verdad que pues al principio ellos empezaron valientes, sobre todo Alex hizo, sí, empezó valiente, hizo unos tantos muy buenos. Nosotros seguimos a lo nuestro, yo aguanté atrás, al final un frontón como estos, mi labor era aguantar los latigazos de Ivón e intentar ponérselas también difíciles a él. Y luego pues dejarle opciones a Iñaki para que adelante con su pegada y pudiera hacer daño y pillar tantos para nosotros. Uh-huh. Así que nos salió bien la jugada. Ahora hablaremos de él, porque es que quien se incorpore hoy por primera vez a la Liga 4 Sport para vivir el mundo del High Alive, este torneo, hay que decir que Ivón es nada más y nada menos que un récord más mundial de velocidad a la hora de pegar. Tiene el récord Guinness de velocidad, lo sacó en Dania esta temporada, o esta temporada, este año o el pasado, no recuerdo exactamente, creo que ha sido este año. Y no, es, aparte lanzan los misiles que no sabes ni dónde ponerte muchas veces, uh-huh, pero bueno. 305 kilómetros por hora, si no recuerdo 305. Mal, fue el récord. Pues sí, que sí, se dice pronto, que te salga una pelota a esa velocidad, ponte tú a intentar luego domar eso, ¿no? Yo no sé las velocidades que vendrán cada pelotazo que lanza él, pero yo sé que cuando le da bien, le sale bien de la cesta la pelota y responde bien en el frontis y todo, y va encima arrimada para la izquierda, ya puedes andar ahí bien firme, porque si no te puedes comer un pelotazo o un tanto para él. Bueno, pues hablaremos largo y tendido también con Eki de su carrera, de
de bueno, pues sus comienzos también, ese viaje a Italia que lo tengo por ahí apuntado también, esos comienzos también en los frontones, también con tu familia, con tus raíces de cestistas, y también esa artesanía particular que me has contado. Sí. Porque tú no solo eres puntista, sino que también eres un artesano de esto de la cesta. Eso es, eso es. Yo, a mí la cesta, el frontón, la pelota en general me encanta, es algo para mí, soy un apasionado de cualquier modalidad de frontón, trago todo, y la verdad que pues, las cestas, hacer cestas, pues no sé, mi maestro Esteban Ibarra, pues siempre estaba mucho tiempo con él, desde niño con él, y bueno, y pues a los 20 años más o menos, me dijo, ah, ¿quieres aprender? Pues, vamos, empecé a probar a poner unos mimbres. Uh-huh. Me empezó a gustar, me enganché y pues al final aprender a hacer cestas. Ahora nos extendemos, Eki, porque esto es muy interesante, pero antes creo que está mi compañera Olaz Vázquez con protagonista. No, espera. Bueno, pues aquí estamos con uno de los participantes que han participado en este concurso. No sé si los habéis llevado al final. Son los Bravos, se llaman los Bravos y vienen desde Gran Canaria, ¿no? No, no somos los Bravos. Somos... ¡Ay! Es verdad. Fallo mío, perdón. Pandora. Finalistas, pero no ha habido suerte. Pero oye, es un concurso muy bueno, que los ganadores deberían haber superado el récord, seguro, además. Bueno, ¿y cómo se hace, cómo se confecciona esta cesta punta que lo habéis, bueno, vosotros habéis presentado, sí, vuestro proyecto, que no os lo habéis llevado, no pasa nada, bueno, pero está muy bien también, seguro que está fenomenal, pero ¿cómo lo habéis diseñado? ¿Cómo surgió la idea? Surgió la idea, pues, grupalmente, queríamos participar en el concurso, y el diseño en sí, pues, partiendo de la base de la aerodinámica, estructura, cambio de materiales, renovar desde cero el juego tradicional, los instrumentos, y bueno... Han habido muchísimos diseños buenos, desde luego, y sin duda conseguirán batir el récord. Bueno, pero os quedáis con la experiencia, ¿no?, de haber participado en este concurso. Por supuestísimo, Experiencia única. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Bueno, pues ya está. Uno de los participantes de este concurso. Gracias, Olaz. La verdad es que es una iniciativa curiosa e interesante también que la ciencia se acerque de esta manera a la cesta punta y que gracias a ello se puedan optimizar de esta manera la práctica y, por qué no, esa rotura de récord de la que hablábamos, ¿no? Oye, pues sí, ahí andan, ¿eh? La verdad que es interesante que se le dé de una forma u otra el protagonismo al Hayalai y, pues bueno, sea como sea, intentar rebatir el récord, eso le va a dar mucho nombre y... beneficio para todos los aficionados y todos los jugadores. Bueno, pues vamos a volver también con nuestra compañera Olaz Vázquez, porque tiene más protagonistas, más concursantes de ese particular concurso del que hemos disfrutado aquí en Madrid. Así es, Fran, estoy con más protagonistas de este concurso. Ellos son los Bravos, ¿verdad? Sí. Que antes me he confundido, pobrecitos, que antes les he llamado a los otros los Bravos. Bueno, chicos, ¿cómo ha sido participar en este concurso? Una experiencia que nos ha gustado muchísimo. Hemos aprendido muchísimas cosas sobre este deporte tan poco conocido. Hemos hecho estudios muy interesantes y el día de hoy nos hemos pasado súper bien. Ellos son ingenieros y me llama la atención eso, que un deporte tan minoritario como es la cesta punta, que bueno, que torneos como este lo quieren relanzar otra vez, pero es un deporte minoritario que llega a vosotros. ¿Vosotros conocíais la cesta punta? No, anteriormente no. Vimos un anuncio de este concurso y dijimos, venga, va, vamos a apuntarnos y hacerlo lo mejor que podamos. Y seguro que lo habéis hecho muy bien, aunque bueno, el premio ha sido para otros compañeros, pero la experiencia la tenéis, ¿verdad? Sí, muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Y ahora, bueno, nos vamos con los verdaderos protagonistas, que son los pelotaris que ya están en el frontón, Fran. Gracias, Olaz. La verdad es que, como digo, hemos disfrutado de un particular concurso que seguro que también ayuda a que los menos iniciados en la cesta punta se acerquen al mundillo del Hayalai, curiosen, trasteen con él y nos ofrezcan proyectos tan interesantes como estos. Pero ahora, Eki, vamos a lo que va a pasar ya aquí en este frontón de la Universidad Complutense de Madrid. Están calentando las dos parejas. Hoy, recordemos, de verde, teníamos aquí ayer a Jonathan el Duque Hernández. Hoy va a estar vestido de corto, jugando junto con Ari Cherquiaga, junto con el vizcaíno. Y la dicha pareja que citábamos antes, los citados Alex Ormaechea y Ivonne Aldazábal. ¿Qué esperamos de este encuentro? Pues aquí tenemos a cuatro fenómenos del Hayalai. Llevan muchísimos años jugando ya la pelota. Uh-huh. O sea, yo creo, antes he estado preguntando encima para informar mejor. Ivonne lleva ya 8 años de profesional en el frontón de Dania, en Florida. Aris llevará también como 11.
ha estado en Miami 11 años, Alex también debutó con 20, 35 o así, y Jonathan también, 18 años de profesionales. O sea, que poco más que decir, ¿no? Experiencia a raudales aquí estos cuatro y un juego, un gran juego los cuatro. Y vamos a ver un partido seguro que muy bueno. Experiencia al más alto nivel de todos ellos. A los menos iniciados, X, les sorprenderá esto que estás diciendo de, oye, Miami, fuera de nuestras fronteras, evidentemente, hay mucha y buena cesta punta, y es que este es un deporte de lo más internacional. Vais a jugar ahora un mundial que lo atestigua, pero es que además tú mismo también estás hoy en día fuera de nuestras fronteras desarrollando profesionalmente este deporte. Sí, yo he hecho mi segundo año este año en México, muy, muy feliz de estar allí. Hay que mandar un saludito, me has dicho, ¿no? Sí, ya tengo un amigo, Esteban, que me anda ahí preguntando a ver qué hora emite y a ver que le saludemos. Y pues, Esteban, te mando un saludo. Eso es, un saludo a toda la gente. No me chingues más, cabrón. A toda la familia de la cesta punta de México. Un abrazo a todos mis amigos de México. Si están viendo este partido, a todos los de Euskadi o todos de cualquier sitio que puedan estar viendo este programa, les mando un saludo. Y nada, pues esto ya estará a punto de arrancar. Eso es. Estamos ya preparados para vivir High Alley de élite en este Villa de Madrid que comenzó en el día de ayer y que mañana va a terminar. Recordemos, mañana tenemos que ver de nuevo a X vestido de corto junto a Goikoetxea para medirse a esa pareja de Erquiaga y Hernández, que ya está en el primer tanto del partido que ha comenzado aquí en Madrid de la Universidad Complutense. No, ¿siguen con el calentamiento por lo que veo? Sí. Sí, lo que pasa es que se lo está tomando muy en serio Parecía el primer tanto del partido, que en cualquier caso no se va a demorar mucho porque ya llevan un buen rato de calentamiento. No, ya están echando humo. Si te fijas en ellos bien, sacan ahí un poco de vapor. Eso es. Vemos ahí a esa pareja formada por Alex Ormaechea, lo dijimos ayer, nacido en Miami, pero de raíces de Bermeo. Su familia paterna es vasca, su familia materna es la que es americana. De ahí que, bueno, pues sea un cruce perfecto de lo que es el High Alley, ¿no? Un deporte que mezcla lo vasco con lo internacional, con esas raíces también de Florida. Así es. Muchos, la verdad que ahora ya pues, se ha reducido un poco los lugares donde se juega High Alley fuera de Euskadi y de España, pero todavía se mantienen ahí el asentamiento en México, bastante afición. Luego en Florida dos frontones, Miami y Dania. Este último el que mejor anda últimamente. Uh-huh. Pero bueno, es que frontones ha habido. En los Estados Unidos ha habido en los años 80 14 frontones, en Las Vegas, en un montón de sitios emblemáticos. Uh-huh. Y bueno, ya antes te quiero decir. Bueno, seguro que ayer hablaríais también de Filipinas, Indonesia, China, Egipto. Bueno, te puedo decir así nombres de países que dices, joder, ¿en serio? Pues sí, se ha jugado High Alley en todos esos sitios. También dimos buena cuenta ayer del currículum de Ibon Aldazábal, el de Berri Artúa. Ese recordman a la hora de pegar con esa combinación tan buena, ¿no? De envergadura y técnica también luego para ser un auténtico cañonero. Enfrente tuvimos aquí a nuestra vera, en el puesto de comentarista que hoy está ocupando mi amigo Equi Martínez, al Duque, que es un hombre que también tiene mucho mérito porque viene aquí a prepararse para este Mundial después de haber pasado un trago malo en lo físico. Estuvo mucho tiempo en el dique seco y con mucho mérito esa recuperación, ¿no? Mucha fuerza de voluntad ahí en esa historia. Sí, la verdad, porque al final la edad tira para adelante y bueno, yo no sé porque soy joven, pero dicen todo el mundo, será porque es así, que cuando eres mayor te cuesta más recuperarte de lesiones y eso, pero bueno. Pues Jonathan es un tío muy disciplinado y aparte sabe muy bien el oficio de la pelota y ha luchado mucho para recuperarse y joder, qué bueno que pueda estar él y que ser uno más del cuadro y que al final cuanto mejor nivel haya, cuanto más jugadores de nivel haya va a competir, siempre vas a mejorar más y siempre se va a ver mejor espectáculo, eso es innegable. Sí, con esos problemas primero de clavícula, con ese accidente de tráfico, luego esa hernia discal. Y luego encima, cuando ya estaba recuperado, esa rotura de menisco. La verdad es que lo juntó absolutamente todo y afortunadamente consiguió salir de ese valle de rendimiento físico y estar aquí hoy siendo uno más de ese equipo español que va a estar en Barcelona, al que X pertenece, y que va a ir a Barcelona a ese Mundial con muchas expectativas, ¿no? Sí, yo llevo ya tiempo preparándome para jugar y estoy muy preparado. 100% no te decía, al final igual. Pero bueno, sí, preparación absoluta, 24-7, como dicen. Llevo ya
Yo no es que descanso un día. El día que estoy descansando que no hago nada también es porque es el día que toca. Es una parte de la preparación, el descanso también. Eso es. O sea, yo me lo estoy tomando muy en serio y estoy muy, muy preparado y con hambre de pelota para la semana que viene. ¿A quién hay que temer, Eki? ¿Quién tienes ahí entre ceja y ceja entre tus rivales próximos? Yo, la verdad, que no temo a nadie, aunque pueda sonar como sea, pero yo no temo a nadie. Bueno, pues ¿a quién hay que apuntar? ¿Qué nombres tenemos que tener? ¿Qué nombres? Joder, pues Velotaris grandes. Las dos parejas que vayamos a ir, seamos quienes seamos de España, vamos a ser dos parejas buenas y duras. Uh-huh. Las franceras también. O sea, los que ya están en Francia también, Nicolás Echetto, un amigo mío, y ya no lo harán también. Son grandes pelotaris. El año pasado nos ganaron en Biarritz la final, uh-huh, en la Copa del Mundo. Y son una gran pareja. Y luego, joder, Iki Astorza, que está en un momento de forma muy bueno, aparte, a pesar de sus 42 años. Anda muy cuchillo, muy preparado, concienciado, y aparte es un pelotari que tiene todo. Y pues adelante no sé con quién jugará, pero bueno, los de Francia juegan la pelota bien siempre. Y luego viene una pareja de mexicanos, que no sé quiénes jugarán, me imagino que jugará mi amigo Vinquelán, que le mando un saludo, y Pepe Pérez o Lalo Córdoba, o no sé quién jugará de zaguero con él. Pero bueno, que también son gente que, aunque igual no haya tenido la posibilidad de jugar contra tanta gente como nosotros aquí, que estamos más entre los de nivel, que jugamos entre nosotros y tenemos más opciones de subir escalones, ellos están como más aislados ahí en México en la parte aficionado. No tienen tanta para competir y para mejorar como aquí nosotros. Eso es. Pero aún así son gente que se prepara mucho, saben jugar a la pelota, son veteranos y son peligrosos siempre para jugar contra ellos. Y aquí cualquiera, si vas de sobrado o que crees que vas a ganar aquí por el nombre o eso, estás muy equivocado, porque aquí sustos da cualquiera. Entonces, eso es. Bueno, presentación ya consabida y ahora sí, de la mano de Orma Echea, va a arrancar este segundo partido. Este segundo encuentro del Villa de Madrid de High Alive, recuerden, de verde Ari Cherquiaga y Jonathan El Duque Hernández, Alex Ormaechea e Ivón Aldazábal de rojo. Pues sí, han empezado, el látigo ya está soltando latigazos. Ahí lo ven, qué difícil pues se lo ha puesto al zaguero del conjunto verde. Pues es que es algo, sí. La verdad que la pelota nueva encima, la pelota está nueva. Siempre suele pillar algún vuelo un poco más extraño al principio, hasta que entra, se asienta un poco. Eso es. Pero es que claro, te mete un latigazo que justo como no estés en el lugar donde vaya a votar, es que ya se complica la cosa mucho. Disfrutando de los comentarios de Eki Martínez Ayo, el zaguero vitoriano que ayer estaba... Oye, Fran, si te doy mucho la paliza, no, me no, dices, no. ¿Eh? Te hemos traído para eso, te hemos traído para eso, Eki, para que nos enseñes que llevas mucho en esto. Empezaste a los 7 años en el frontón de los hermanos Ibarra, si no estoy mal informado. Eso es. Y a partir de ahí, bueno, pues hasta aquí, que oye, eres joven, pero llevaste una carrera muy apreciable. Pues sí, pues Te viene de casta, ¿no? Porque tu tío, si no recuerdo mal, jugó en Filipinas. Eso es, mi tío Ivón jugó en Filipinas. Ha sido siempre para mí una de las referencias en mi vida, siempre me ha ayudado mucho mi tío, ha siempre estado conmigo cuando lo he necesitado. Y luego, pues los hermanos Ibarra siempre han estado conmigo. Luego Javier Garay, una de las, para mí, de las referencias máximas de Vitoria. Es mi coach, es mi entrenador, está conmigo. De hecho, vendrá mañana seguramente a ver aquí el partido de mañana. Ajá. Y no, es una persona que siempre ha estado desde que soy joven ahí conmigo, enseñándome el oficio este. Y todavía, aún siendo profesional, todavía sigue conmigo, me da consejos, me ayuda, me apoya. Y para mí es como esa fuerza que me hace falta a veces cuando en los momentos se ponen complicados, siempre tengo esa fuerza, ese apoyo que me ayuda a seguir adelante. Y bueno, pues sí, en Vitoria al final, ahí estamos unos cuantos en Vitoria. Bueno, pues nos alegramos, pero ya te digo que tienes permiso para dar absolutamente todo lo que quieras, ¿eh? En cuanto a comentarios, en cuanto a análisis, porque además me he enterado de que haces Kung Fu o de que te gusta el Kung Fu, con lo cual estoy como para contradecirte aquí. Bueno. Ya me da miedo decirte cualquier cosa, Eki. No te preocupes, eso, Kung Fu precisamente es para eso de la calma para y controlarlo, saber ¿no? el respeto a los demás y también, aunque tú veas que son patadas o que son gestos marciales, técnicas de combate, pues por así decirlo, que al final va con una filosofía detrás y yo lo percibo más por esa parte. Es como un complemento para estar en el mejor rendimiento en el High Life. Más fuerte, más flexible, más relajado, más concentrado, pues un poco... Ahí va, ahí están, dándole. Ha empezado aguantando. Parecido al partido de ayer, con esa ventaja del equipo rojo, apoyándose, sobre todo ayer mucho lo comentábamos, en su delantero, en Ormaechea.
Sí, bueno, hoy yo creo que está sacando más el cañón Ivón, ¿no? Hoy ha sacado el cañón Ivón. La verdad que estamos aquí hablando y a veces te despistas y mira, no miras, pero... Pues sí, ahí, este partido va a estar muy igualado, ¿eh? Cuando se ponga la pelota... Sí, empate a dos ahora mismo, de hecho. Estos saben jugar a la pelota, estos saben jugar a la pelota mucho. Estos juegan mucho a la pelota. Y ahora que en cuanto entren un poco en juego, primero están todos, pues siempre suelen pasar igual fallos, un poco tontos, porque estás un poco ahí, igual te bota mal la pelota o no encestas, no estás puesto todavía en la cancha. Pero estos según cuatro pelotazos ya estos van a empezar a dar su repertorio. Ahí de nuevo falló encestando. Ese es el juego de Alex. Entrar al saque, buscar adelante, bueno, entrar al saque, pues yo es el mejor entrador de saque que he visto en los últimos años. Bueno, yo soy joven, pero de lo que yo he visto en una cancha, sí. Un tío que entra en la pared izquierda con el coraje que tiene este hombre, yo no he visto. Y entra al saque sin miedo y luego tira tanto. Sí. Pues ahora ha fallado, pues bueno, pues porque no somos robots y bueno, pero... Siempre está buscando ahí como un está como perro de presa. Donde otros están incómodos, ¿no? Porque sí. Esa pared izquierda siempre es muy complicada y muy comprometida. Esa pared izquierda da miedo. Y mira lo que acaba de tirar Ivón otra vez. Ha tirado ahí un latigazo a Chula. Se le llama Chula cuando pega en la pared de atrás, bota en el suelo y muere. Eso se llama Chula. Y pues eso, ahí hay que estar ahí atrás con el culo pegado ahí atrás para ver si entras, porque si no entras, adiós. Sí, en el momento en que toque suelo ya las perdí. Ya, claro. Eso es, ya el delantero no tiene opción. De nuevo al saque, Alex Ormaechea, ahí lo tenemos. El vasco de Miami, lo eso podemos es, decir. El vasco de Miami. Vasco de Miami. Poniéndole las cosas complicadas a la pareja de verde, a Erquiaga y Duque. No, aquí complicado, todo el mundo tiene todo complicado aquí. Aquí no, cuando llegas ya a unos niveles ya estos, aquí todo el mundo quiere ganar, todo el mundo sale a tope, todo el mundo quiere hacer su juego bien y con gente que lleva tantos años jugando, aquí no hay regalos y aquí tienes que jugar a tope y todos sus partidos son difíciles. Este Villa de Madrid, Gran Premio de España, que sirve como puesta a punto para que el equipo español prepare ese Mundial de Barcelona, recuerden, del 14 al 20 de octubre, todos pendientes de lo que puedan hacer los seis hombres que están en Madrid. Cuatro hoy aquí en el frontón, otros dos en la grada, Goico que está por ahí, antes hacía de maestro de ceremonias, y a Eki Martínez Ayo, al que me he traído aquí a mi vera, al puesto de comentaristas de la Liga 4Sport, para que nos analice también cómo lo está haciendo este segundo encuentro, que marcha con igualdad prácticamente máxima. Ahí va Alex entrando al saque y claro, fíjate. Claro, entra al saque y no sabes ya qué va a tirar. Costado, dentro, dos paredes, al medio, atrás. Yo creo que pensaba Erquiaga que se iba a ir quizá más a la contracancha, al dos paredes, pero al final Jonathan estaba hizo que andase un poquito más la pelota. Aritz ha ido al ancho. Ahí está el ancho donde tiene que ir el delantero cuando el contrario te entra al saque, tienes que ir al ancho, a cubrir el dos paredes. Luego el zaguero, Jonathan ha ido a cubrir el dentro, como tenía que ir, pero claro, Alex le ha visto a Jonathan que venía y ha dicho, pues te la tiro para atrás. Claro, eso es un remate muy difícil lo que ha hecho. Pasa que pues este hombre, pues esto, lo fácil, lo difícil lo hace fácil. Esos detallitos técnicos que nos gusta subrayar para que los no iniciados también empiecen a saborear lo que es el high alley de élite, de más alto nivel, con acciones tan difíciles como esas, no solo por lo que conlleva encestar un saque a esa velocidad X, sino luego hacer lo que ha hecho. Eso es. Y aquí va. Ahí lo ha hecho bien Duque, yendo a la línea de pasa. Ahí otra vez. Cuidado. Y directamente. Sí, es un frontón. Bueno, pues al final todos los frontones del mundo tienen cada uno sus particularidades. Todos. Unos tienen una pared izquierda peligrosa que escupe, otro tiene el frontis con agujeros, otro está perfecto, otros son muy altos, no tienen red, cada uno tiene sus estos. Este tiene pues, un suelo de mármol, un poco resbaladizo, algunas baldosas están un poco huecas, pero bueno, o sea, parece que va a ser peor de lo que es. Luego una vez que te pones a jugar, puedes jugar perfectamente y va bien, ¿eh? Pero sí que a veces pues, te da algún botecico que dices, pues bueno. Pero como cada frontón tiene lo suyo, pues... Buah, tremendo, inapelable ahora Erquiaga, el de Ispaster, el vizcaíno, que vio también por el rabillo del ojo cómo intentaba ir a la contracancha ahí al ancho Ormaechea, que no pudo hacer nada. No, este Aritz, para mí Aritz es un fuera de serie en todos los sentidos. O sea,
le ves la cara, cómo juega, está todo el rato con el mismo gesto de la cara, parece de hielo por dentro, por fuera parece de hielo, por dentro es caliente, claro, pero juega la pelota, sabe, es un artista, es un hombre que fue campeón del mundo en 2015. Sí, tiene un rebote de revés que no, pues la verdad que no tiene, nadie tiene ese rebote, esa facilidad de rebotear. Mira que rebota el chaval dentro. Sí, ahí lo va a salvar, sin embargo, muy bien el zaguero. Y se le va a Ivón. Que sin embargo ha pecado ahí de sobreesfuerzo a la hora de pegar. Bueno, sí, es que ahí cuando agarras ahí en el 7 de revés y tienes que darle un viaje ahí a ver si la metes ahí al agujero de atrás. Y bueno, pues es verdad que no es la zona natural de un zaguero, claro. Eso es, pero bueno, la ha agarrado la pala izquierda y bueno, se la ha escapado. Eso ha sido más mala suerte que otra cosa. Se está notando que hoy, sobre todo Ivón, está entrando más en juego porque los cuadros calientes están mucho más en el rebote. Ayer pasó mucho más en la línea de falta. El partido se vino hacia adelante durante un tiempo bastante. Hoy es verdad que los pegadores se están notando. Sí, también ayer mira cómo ha entrado. Buah, tremendo, llega, con mucha clase, pero va a llegar perfectamente ahí. Sí, Ari Cherkiana, ahora retándose los delanteros. Va Duque. Vamos a ver cómo consigue encestar ahí. Lo hace perfecto, acrobático Ivón. Ahora el dos paredes, perfecto. Inapelable para llevarse el tanto de Ari Cherkiana. Nos vamos al 6-5. 7-5 ya, después de este tanto del vizcaíno. Buen peloteo, de los mejores que hemos visto en el partido, sí, probablemente. Sí, buena defensa ahí en el rebote Ivón, pero bueno, Aritz estaba dominando el tanto y al final ha acabado como el maestro que es. Recuerden, tres parejas profesionales que se dan cita este fin de semana en Madrid, en esta Universidad Complutense, gracias a la Federación Española, a la Internacional y obviamente a la madrileña, al CSD, al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid y por supuesto a la Universidad Complutense, que nos brinda este frontón tan particular, no solo por ese piso que citaba Eki, sino también por ese azul, ¿no?, que cada vez se va adaptando más y sustituyendo al verde en tantos y tantos frontones. Oye, para mí es precioso el azul. Sí, es bonito. Es precioso, ve muy bien la pelota, es precioso, la verdad, es precioso. O sea, pero lo que decía eso, pues tiene, acaba de pegar un bote en una baldosa y se ha escapado y él no ha ido a donde tenía que ir la pelota. Eso es. Son cosas que pasan, pero es que todos los frontones tienen, vas a cualquier frontón, vas a Durango, que es un frontón histórico, vas a Guernica, vas a cualquier frontón y todos tienen fallos, todos tienen cosillas que hacen particular a cada sitio. Y este tiene eso, pues el piso, pero se puede jugar a la pelota y hay que jugar en todos los sitios. Un frontón, recordemos, de 54 metros de largo. Sí. Evidentemente con más longitud que los frontones, que algunos frontones de mano, por ejemplo, por razones obvias, porque aquí la pelota viaja mucho más rápido, aquí el peloteo es supersónico, no por algo es el deporte de pelota más rápido del mundo, ¿no, Eki? Claro, al final en mano suelen tener 36 metros, tampoco no la llegan mucho al final, los de mano pues juegan ahí como mucho, cuando pega un zaguero pegador, pega un manotazo bueno, pues llega al 10 o al rebote justo ahí en un número de 30 metros, pero aquí no podrían jugar, o sea, aquí no sería como demasiada cancha como para eso es. Entonces para hacer más pequeños para cada modalidad, para adaptarlo un poco a las dimensiones que se adaptan al juego. Y aquí pues bueno, ya ves, aquí tiene que ser largo el frontón porque como va la bola, si no sería corto, sería ahí un peligro de los pobres delanteros. Sí, tendrían que estar más pendientes de esquivar la pelota que de otra cosa. Pues si jugaríamos en 30 metros, bueno, ya se suele jugar en 30 metros también, pero con pelotas sintéticas, le llaman pelotas de cristal, especiales para esos frontones, que no vuelan tanto, no andan tan rápido, entonces puedes jugar. Entonces para la gente, para evitar lesiones y sobre todo gente veterana, yo sé que muchos veteranos juegan con esas pelotas. Los frontones en lugares que no hay frontón largo, pues oye, pues van con la cesta, sacan la pelota sintética y juegan. Y es divertido, ¿eh? Pero bueno, lo que es la pelota profesional tiene que ser con pelota de cuero y frontón largo. Gran gesto ahora con esa derecha. Buena cortada de Aritz. Sí. Encima de la chapa. De hecho, ahí han dado ahí. Yo estaba dudando. Milimétrica. Porque hay que recordar que aquí la chapa no vale. Claro, eso es. La gente tendrá en mente, por ejemplo, el tenis, donde dar línea es buena, aquí dar línea no es buena. Aquí en todo el frontis, que para que la gente se haga una idea, es esta pared en la que rebota la pelota permanentemente. Pues la ha dado mala. ¿La ha dado mala al final? Pues la ha dado mala. Bueno, sí, porque van a sacar pues sí, la pareja de Ivón y Ormaechea.
pero al principio me da la sensación de que lo celebraban Duque y él. Claro, la verdad es que... Yo no he escuchado Chapa, pero ha estado muy justo. No he escuchado. A mí me ha parecido que ha dado abajo. Pero luego he visto la repetición y me ha parecido buena. Me ha parecido buena. Entonces, de primeras no me daba la impresión de que fuera abajo Chapa, pero... Manda a los jueces, X. No, eso... Así que, 8-6. Aquí son 2 contra 2 y si hay 3 jueces también están ahí en el juego. Y son personas humanas y pues a veces yo he sido juez, o sea, yo sé lo que es estar en un partido de estación de juez. La cara que ha puesto Aritz es que sí. No está muy de acuerdo, ¿eh? No, gracia no la ha hecho. Eso a nadie. Cuando has tirado buena y te dan mala, pues no te hace gracia. Pero bueno, hay que saber que a veces se cometen errores y bueno, hay que seguir adelante. Ya ven que este es un deporte que combina... Ahí va Aritz, el rebote de Aritz. Y ya ves, ahí yo creo que ya no puedo volver. Sí, ahí ya muere este tanto. Pero la verdad es que combinar, encestar, bloquear y luego lanzar son gestos técnicos que le dan mucha riqueza. Mira, a este deporte. Ahí ha estado un tema importante. Ivonne ha dado, con su velocidad habitual, le ha soltado un latigazo a la pelota. Uh-huh. No ha atinado bien la altura en el frontis, le ha salido demasiado alta. Y no ha pegado dirección de chula, donde te he dicho, en la pared de atrás, que bote y muera. Se la ha ido un poco para arriba y claro, como está la pelota ya un poco viva y Aritz tiene el rebote más dañino probablemente de la actualidad, de revés. Y claro, la dejas ahí en el 4 para que te rebote y pues, acaba el tanto al final. O sea, de un tanto que puedes hacer, acabas dándoselo al contrario al final. Pero bueno, ahora ha vuelto a lanzar Ivonne y esta vez no ha querido echar la dejada dentro Aritz y no ha podido. Ha salido bajo Chapa. Sí, ahí sí ha sido más claro. En ese costadillo como... Pero bueno, este pelotazo de Ivonne ha sido más corto que el antes, entonces ya Aritz no tenía tan fácil tampoco para batir. Eso es. Pues pelota de nuevo para esa pareja formada por Ormaechea y Aldazábal. Ahí vemos esa liturgia previa a poner en juego la pelota que ya impacta en el frontis. Sí, ahí andan 9-7, andan ahí. Nada, estos... para tantos, pero a este nivel esto está parejo, siempre está parejo. Hay que recordar para los novatos en esto, X, que el saque obligatoriamente tiene que votar entre la línea de falta, es decir, el 4 y la línea de pasa, el 7. Eso es. Si vota antes es punto para el contrario, si vota después es algo parecido a una media. Eso es. Hay un segundo intento y si haces entera ya entonces sí que ya, cedes. Ya a casi, tanto para el contrario. Lo digo porque... Si nuestros espectadores ven que, bueno, ahora el dos paredes... No, se le ha ido fuera, yo creo. Pero al final sí, me parece que ha votado fuera. El gesto técnico ha sido muy estético. Ha votado fuera. Pero bueno, aquí lo vamos a ver. Vamos a ver la repetición, a ver. Ha dado buena. Desde aquí, no sé... Yo he visto fuera. Y justo estaba Aritz en medio, no lo hemos podido ver. No sé. Se comprime en cualquier caso el marcador con ese 9-8. Y lo han dado buena, ¿eh? Le han dado buena porque va a volver al está sacando. Ha sido Ormaechea. Tanto de Alex, los pares de la rebote. Oportunidad de empatar el primer juego. Que está discurriendo por unos cauces de absoluta paridad entre los dos equipos. Anda la bola hacia los cuadros largos, ahí está. Ha sido un rebotazo impresionante de Alex Ormaechea. Impresionante. Última losa, con todo la ha soltado. Ha bajado como un tiro y... Duque no podía hacer nada, sí. No, se la han puesto en la pared izquierda en chino, como suele decir. Detrás de la pintura, suele decir. Le han puesto la pelota detrás de la pintura y tiene que rascar la pintura para poder pillarla. No se podía. Esa pelota... Gran tanto de Alex. Contrariado ahí el vitoriano también por ese error forzado, podemos decir, porque al final... No, eso no es un error. Eso es tanto de Alex Ormaechea. Exacto. O sea, es que el mérito no es de eso, él estaba ahí, Jonathan estaba ahí, pero no es que no se... Cuando no se puede, no se puede. Correcto. No va a llegar ahí... Tanto de Alex Ormaechea, buena dejada. Dentro. No va a llegar ahí el zaguero de la pareja roja, Aldazábal. La cara de Ivonne, de que por más que corriera, era muy difícil llegar no sé si a ese... No sé si tiene molestias, Ivonne. No le veo yo muy a gusto a Ivonne, Ya. Ha empezado bien, ¿eh? Y encima ayer... Cuando jugamos el partido después me dijo que había sentido un tirón en la pierna y, cuidado, Y no andaba muy... Andaba un poco... Que le molestaba un poquillo y le he visto que le ha tardado un poco en salir a correr. Y este tío tiene un físico muy bueno, ¿eh? Y corre, tiene buenas piernas. Es verdad que ha sido muy sutil.
Sí, y le he visto la cara ahora un poco y es posible que igual se sienta un poco molesto. Esperemos que no sea nada y... Qué difícil lo que ha hecho Aidú, que vamos a ver ahora... ¡Buah! ¡Buah! Vaya costado. Hasta Aris le levanta la cesta porque... Ormaechea... Ha agarrado pelota en la pared izquierda y ha tirado un costado que... Sacó su fusil. Uf, es que... No, no, es... Este tío, buscar en la pared izquierda y hacer tantos... Vamos, fíjense, cuando, ahí... Como esté con el día inspirado, como está viendo hoy... Ponte en la grada, siéntate y disfruta de Alex, porque es un espectáculo. Dos paredes absolutamente letal del norteamericano de raíces vascas, de raíces vizcaínas. Oh, otro rebote de Alex, madre mía, vaya rebotazo. Mucho. Qué bien. Muy buena pelota ha cogido el Duque. Alargando ahí Duque. Y ha lanzado muy bien. Muy buen tanto de Duque. Sí. Porque Ivón se ha tropezado, pero yo creo que es difícil tenía alargando llegar. Un tanto que parecía perdido, ¿eh? Sí, sí. Difícil tenía llegar aún así Ivón esa pelota. Ha tirado de arriba abajo muy bien Jonathan. Ha pegado escapada en el frontis y la ha pasado a Alex y tanto. Y Ivón, a ver si está bien de esa caída, pues se ha pegado un patinazo. Nos estamos enganchando aquí en Madrid, en la Liga Forestfor, al sonido de esta particular pelota de goma brasileña, también con esa piel de cabra, muy dura para la gente que no conoce este deporte. Aquí no por nada lleváis casco y no por nada ha habido algún que otro accidente a tener en cuenta, porque un golpe de esto es duro, ¿eh? Esto, tú hazte cuenta, el que esté escuchando y nunca haya esto, si se oye la pelota, esto es una piedra. Tú piensas que es una piedra, ese es un núcleo de látex muy prensado. Y con un poco de lana ahí para esto y un par de cueros, cuero interno, cuero externo. Pero esto lo botas en el suelo, hace clan, 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 que es una piedra. Y pues aún hace poco en México estábamos jugando un partido y a un amigo, a Cristóbal Lá, el amigo Iñaki le sacó y pegó mal en la pared izquierda y le saltó la nariz y le tuvieron que operar la nariz. Y fue horrible, la verdad, fue un pelotazo. O sea, es peligroso. Y iniciándonos, acercándonos en el mundo de la cesta punta, del High Alley, de esta fiesta alegre, que eso significa eso es, High Alley, que mucha gente dudará. Mira, esto que se ha oído para los novatos es la chapa. Eso es la chapa. Ahí la ha dado Ivonne, muy buen derechazo. Era última losa. Última losa se le dice a... La última losa es justo la pared antes de la chapa de arriba. Eso es. Cuando lanzas lo la último derecha, que vale, vaya. Eso es, lo último que vale. Entonces ha ido a buscar la última losa muy bien. Se ha ido la chapa y, bueno, os habéis oído la chapa. 12-11, recordemos que este partido, al igual que ayer, se juega a 15. En un segundo juego también iremos a 15. Y en un hipotético tercero, aquí, a 10. A 10. Bueno, pues ha intentado el dos paredes, sí. Aritz, no ha podido. Cambió ahí ese gesto de última hora. Sí. En último momento, había sorprendido, es verdad, ahí a Alex Ormaechea, pero se le fue un pelín de fuerza. Sí. Pero la intención... Ha echado ahí... La intención ha sido la buena. La pilla un poco forzado. Sí, era poco ortodoxo el gesto. Es un... Pero bueno, es que este chico tiene recursos para eso y más, ¿eh? Pasa que ha ido en dos paredes, le ha escapado y bueno. Pero no se le ha escapado por mucho tampoco, ¿eh? Con este no te puedes fiar nada. Este cuando juegas contra él es el peligro. Peligro en persona, este es Aritz, lo ves ahí serio y esto, pero no tira una pelota sin intención de hacer tanto, ¿eh? Siempre hacer daño, siempre. Jugando al mus también es igual. No pierde un garbanzo. El hombre de hielo, ¿no? Joder. Pues ya ven, 12-12. Es una auténtica incógnita quién se va a llevar el primer juego de este partido. Joder, pues de sí. Este segundo partido del Villa de Madrid de High Alley, que estamos contando en la Liga Forestfors, que estamos analizando aquí desde el frontón de la Universidad Complutense de Madrid y que estamos teniendo el honor de analizar junto con Eki Martínez Ayo, el vitoriano al que ayer vimos ganar y que hoy está aquí haciendo scouting de sus rivales. Pues sí, viendo cómo está el tema, a la 13-12, ha intentado bote pronto Ivón, la ha atropellado la pelota. Viendo cómo está el tema, yo no apostaría ni 10 euros a ningún color, pero esto está... Esto está muy parejo.
Vamos a ver ahora si consigue Norma Echea y Aldazábal volver a nivelar el partido. Los dos cestistas de rojo que comenzaron mandando y que ahora están a remolque. Vaya golpe le ha dado Ivo. Buf. El problema es que a veces esa va buena, pero Aris tiene un rebote increíble. Vamos a ver, ahí el costadillo puede ser peligroso. Sí. De Orma Echea, que cuando se perfila ahí... No. Si Alex agarra... Si Alex arma el costado de cualquier cuadro, ya... Ya está la cosa, ya se pone la cosa difícil. Ya sabes que te va a joder, que te puede joder. Total. De cualquier sitio. Y ahí tenía bastante fácil. Ha entrado bien, ha buscado bien el aire. Lo comentábamos ayer con Duque aquí, y a mucha gente le llamará la atención, se alcanza más velocidad muchas veces de revés que de derecha. Cosa sí. Que en otros deportes de herramienta, digamos, o de raqueta, no es así. Y pues aquí sí que es verdad que grandes pegadores como el propio Ivón usan mucho ese revés, sí, revés tan bien perfilado y tan técnico. Claro, es que el revés aquí... Es toda la longitud de los brazos, los dos, derecha e izquierda, empujas con la izquierda, las piernas, todo. Claro. De derecha es más de brazo, hombro, meter el cuerpo y tal también, pero el revés es como mucho más todo el cuerpo, desde hasta la última uña. Esa va buena. Sí, va buena, in extremis. Vamos a ver ahora. ¿Qué va a hacer Aritz? Aritz cesta, bloquea y lanza. No, se le cayó ahí, se le cayó la erró, pelota. Sí. No, esa pelota era muy complicada, ¿eh? Esa pelota parece fácil, que se puede ver como que se le ha caído y tal, pero es una pelota que ha agarrado Aritz, ha tirado a la chula, en dirección chula, y Ivón iba hacia atrás y cuando lanza Aritz va envenenada también. Lo vemos ahí. Se le ha caído, pues no ha podido empezar. Ahí va Alex, último cuadro. Vamos a ver ahí Orma Echea, va a llegar Aritz. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Tremendo Erquiaga, primero en la defensa y luego al ataque. Sí, ha llegado perfecto, ha metido, ha tirado y tanto. Ya solo llegar tenía mérito, pero es que además con eso ha cerrado el juego, que se ha decantado para la pareja formada ahí de verde por Duque y por un Erquiaga que la verdad es que nos ha desplegado un nivel de high alight formidable. Sí, Aritz hoy en día, pues... Ahí anda, con Iñaki, dándose la mano. Iñaki, pues, Diego Bascochea, Mikel Eiguren, ahí andan esos. Iñaki, pues sí, ha ganado, es el que el mejor palmarés tiene y tal, pero al final ya cuando están en tanto nivel, por mucho que es igual uno está el 1, luego el otro es el 2, pero esos 3-4 que están ahí arriba pueden ganarse entre ellos. Sin ningún problema, o sea, un día le va a tocar a uno, otro día le va a tocar a otro y no hay unas diferencias que digas que hay muchos escalones del primero al segundo. No, están ahí unos cuantos parejos, pasa que Iñaki, joder, llama la atención ahí el cuerpo que tiene, joder, la pegada, la facilidad de juego, entonces tiene como juega más fácil. La verdad es que es cierto que estamos ya a un nivel de superélite de la cesta punta, que bueno, son talentos intercambiables. Podría jugar Ivón con Aris, podría jugar Alex con Duque, sí, y estaríamos viendo un partido igual de igualado. Eso es, y aparte, luego cada frontón, pues unas cualidades, pues un frontón igual hay que jugar más de derecha, más de revés. En uno se hace más daño de rebote, en otro no. Pues, y bueno, pues depende de cada facultad de cada uno. Pues Aritz, por ejemplo, tiene un rebote terrible. Si le dejas salir a Aritz, si le dejas de rebote a Aritz, que juegue de rebote, puede hacer muchos tantos él. En otro sitio igual, en un frontón más muerto, más largo, igual lo tiene más difícil. Es que, pero bueno, que todos estos al final, los top number one, estos, los delanteros tigres, estos todos tienen, son completos. Pasa que tienen alguna cosa que sobresale de todas las demás. Pues Aritz podemos decir que tiene un rebote de costado, de revés, increíble. Entonces, eso es su facultad. Iñaki tiene una derecha, una pegada brutal, un rebote de derecha que cuando agarra forzado también ya te la pone en el 9. Te la lleva buena, sí, pero en el 9. No te la entrega en el 4. Tienen facultades totales también, pero también muy completo, un buen rebote esto, pero tiene un costado, unos remates, unas dos paredes terribles. Y así pues todos tienen, cada uno tiene sus perlas.
si mezclamos todo, si lo fusionásemos, tendríamos el delantero perfecto, sin duda, porque cada uno es verdad que tiene... La Elche de Iñaki, el costado de las dos paredes de Alex y el rebote de Aritz. Y un pelotari que, vamos, un pelotari que ganaría todo lo ganable. Claro, pero bueno, la naturaleza es sabia y sabe repartir y así vemos mejor espectáculo. Eso es. Pero si habría uno que se come a todos al final, no habría tanta competitividad. Ganaría él todo y algún día le ganarían, pero... Muy poquito. Está bien que haya más, no como en la Liga, igual que están siempre Madrid-Barça, ahora que parece que entran otros equipos que pueden pelear la Liga, está bien. Eso es, eso es. Que haya más variedad. Pues ha empezado con ventaja verde también el segundo juego. Veíamos ahí a Erquiaga al saque, eso se va a ir arriba. Ha sido muy buena defensa de Jonathan. Era una pelota muy difícil de sacar de ese rebote y se la ha ido arriba, pero lástima, pero así la ha sacado muy bien, ¿eh? Sí. Era una pelota muy complicada. Ahí vamos a ver cómo fue ahí comprometido Duque y casi lo consigue. Se la ha ido arriba, eso no, pero ha sido un rebote muy bueno, o sea, podía haberla llevado y con creces. Vamos a ver, 1-1. Ormaechea. 1-1, 0-1. Al saque, 1-1. Ah, sí, el primer saque había sido una pasa. Ah, creo. Cierto. Me había dado la impresión de que sí, iba para verdes. También. Pues ventaja entonces para Ormaechea y Aldazábal. Va Duque. La pelota anda mucho. Buen lanzamiento de Duque. Pero el peligro ahora Alex. Oh, tremendo ahí Ormaechea. Directamente a los cuadros. Pegados al rebote donde está Duque. Ahí tiene Alex opción de hacer Vamos daño. A ver que ahí es peligroso. Ormaechea. Va a llegar Erquiaga. A dos paredes, otra vez Ormaechea aparece. Qué bonito lo que estamos viendo. Verdad, el tuya mía entre sí. Ormaechea y Erquiaga. Se llevó el gato al agua. El 10 de los rojos. Sí, el vasco de Miami. Eso es. Sí, sí. O el americano de Bermeo, como se quiere decir. El americano de Bermeo. Sí, la verdad que ha lanzado un rebote. Era un rebote que tenía para hacer daño. La ha botado ahí, la ha atropellado un poco la pelota. La ha dejado dentro. Aritz ha tirado buen costado. Pero ahí está Vales y acabó con una cortada. Y de nuevo hemos visto cómo Alex Ormaechea se mueve en esa pared de apoyo, en esa pared izquierda, con una naturalidad que tiene mucho mérito, porque lo decíamos, es la parte que evidentemente más miedo os da siempre a los pelotaris. Sí, sí, no, la pared izquierda cuando te escupe pues, va bastante miedo, sobre todo en los saques, eso que hace la pelota va rápida. Y ya vemos ahora que ha sacado Vales, ha pegado en... Esta y tanto. Al final es como el premio, ¿no? Dar en la baldosa adecuada y tanto de saque. Si tienes ahí la puntería, cae muerta. Ahora es 0-3. Andan ahí parados por el marcador. Se reía ahí Aritz. Porque le ha tocado la baldosa con premio. Perfecto ahí la respuesta de Erquiaga, que ha dicho, pues mira... No, no sé si hay una baldosa con premio, pero toma ese dos paredes. Ese tampoco, ese tampoco se queda quieto, ¿eh? Ese también entra al saque. Fíjense qué manera ahora. Si no le quitas el saque a Aritz también, ese tanto te va a hacer tanto, ¿eh? O sea, no regalar nada, ni agua. Parecía que atacaba ahí esa pelota Ormaechea, pero estaba muy obligada. Ahora es Erquiaga. Atrás hacia Ibón. Ahí es donde puede hacer daño Aritz. Sí. Ha decidido apartarse Duque. Es que cuando pega antes en el suelo que en la pared de atrás, es cuando va a salir bien de rebote y Aritz puede hacer daño. Si pega antes la pared de atrás y luego el suelo, ahí es cuando va a tener más complicado rebotear bien. Ojo ahora que puede matar y lo hace. Ormaechea. Cuando ese costadillo que es marca de la casa. Cuando arma el costado Alex, ya normalmente con ventaja de posición. Ha habido alguna No suele perdonar. Alguna vez igual te perdona, sí. Pero porque tira muchos. Bueno, pero... o ha sabido leer bien también Erquiaga alguno que otro, pero es muy difícil. Sí, tiene un porcentaje muy alto. Si está ahí Aritz, como se suele decir, preso en el choco, en la parte de dentro, estaba preso, no podía cubrir la parte del ancho. Ya ha visto Alex y si tiene esa ventaja, no, normalmente de 10 te puede perdonar media. Vamos
Vamos a ver ahora. Vaya pelota. Perfecto. Espectacular. Increíble. Y gracias a él. Y ahora va el gatillazo. Ahí, ¿no? Pues ahora tiene Ariz buena para gotear. Muy buena. Joder, otra pelota increíble ha metido. Qué manera de prolongar el tanto gracias a Ibon Aldazábal. Que si tenía molestias parece que se le han olvidado. Vaya, rebota una ahora, mano. Ahora acrobáticamente Ormaechea. Sí, le ha salido mal de la pared de atrás. Le ha salido al ancho más. Ahí va, joder, vaya. Tremendo tanto de la pareja roja, ¿eh? Mucha intensidad, ¿eh? Y oh, vaya, una lástima, una pena. Suele pasar a veces que, pues bueno, pues palo. Eso es un palo y todos pegan. Hasta el mejor de todos los tiempos, que fue uno que dicen que fue Churruca, también pegaba palos. Y para que la gente se haga una idea, el palo es cuando no consigues encestar, sino es que cuando, va en el borde. Eso es, pega en el aro de la cesta y no entra. Igual una pelota que va, en teoría, fácil o sin ningún problema de la pared de ayuda ni nada. Eso es. Pero a veces pasa, a todos nos pasa. En cualquier caso, nos quedamos en la retina con esas, sobre todo esas dos acciones de Ibon Aldazábal, que han sido tremendas. Acrobático ahí el de Berri Artúa. Y es muy intenso este frontón, porque es un poco más corto igual que los frontones. Este igual no sé si llega a tener. Este igual tiene 52 metros. Creo. Uh-huh. Entonces, al ser ese poco más corto, le da un poco más de intensidad al juego. Va más rápido, llega antes. Es un poco. O sea, el. Hay mucha intensidad y el tanto anterior ha sido muy, muy duro, ¿eh? No se han tirado al suelo y las pelotas, va muy rápido la pelota, o sea, te da poco tiempo de prepararte. Ahí ha pegado a Aritz, ha bote corrido, pues sí, palo, no otro palo, pues como le ha pasado a Jonathan, pues le ha pasado a Aritz y pues, mira. Pues, falló encestando bueno, ahí Aritz Erquiaga, lo van a ver. Para que los chavales que estén viendo aficionados y sientan que cuando dan un palo que se fustiguen, porque dicen, no puedo dar un palo si quiero ser bueno, no, que vean que también los profesionales y los tigres, los figuras también dan palos. Eso es. Que no solo es cosa de ellos, que eso es cuestión de ir aprendiendo. Lo que pasa es que palo a palo X tenemos un 1-6, bueno, que ha sido y es la diferencia máxima del partido. Nunca nos hemos movido en estos guarismos. Pues sí, han estado parejos todo el partido, dos tantos arriba como mucho, dos, tres tantos como mucho en el primer set igual. Pero sí, un par de palitos tal, una baldosita, lo que sea, pero al final tienen ahí una ventaja elegante, los rojos, y pueden forzar el tercer set. A estos niveles lo hemos visto que cinco tantos es mucho, ¿eh? Sí, sí, cinco tantos son cinco tantos, pero también a estos niveles, hasta que no se hace el 15, bueno, en estos y en todos los niveles, hasta que no lleguen a 15, al final, por mucha ventaja que tengas, hay que hacer el 15. Y bueno, van en camino los rojos. Buscando forzar el tercer juego, la pareja formada por Ormaechea y Aldazábal, que caía 15-13 en el primero. Han sacado una pelota nueva, bastante muerta. Vamos a ver ahora, dos paredes, va a llegar Aritz Erquiaga. Que me ha dado la impresión de que ha ido bajo chapa, pero no lo sé. Yo creo que es que ha sonado bajo chapa, sí. ha sonado toldo, pero es que no sé yo si suena encima de la chapa también así. Ya, vamos a ver qué es. Sí, sube tanto para Aritz, ha sido buena en los jueces, vamos a ver la repetición. Sube tanto para Aritz, es que ahí la red nos tapa un poquito. Sí, yo creo que ha sido buena, ¿eh? Yo creo que ha sido buena. Pasa que también suena como un poco hueco, pero bueno, ha sido buena, yo creo que ha sido buena. El mérito también de llegar a ese costadillo de Ormaechea. Ya, pero ahí te voy a decir, como han sacado una pelota nueva, la pelota está un poco más muerta, todavía no anda tan rápido como ya cuando lleva unos tantos. Alex ha lanzado un costado, dos paredes, y con pelota nueva, pues es más complicado que abra, que vaya a la reja, para que sea tanto. Es más difícil. Entonces Arita estaba ahí y la ha tirado a la cortada y no ha podido defender. Dice, cuando la pelota es nueva. Bien Aritz ahí, mira. Casi llega Ormaechea, pero el tanto se va a vestir de verde. Gran costado de Aritz Erquiaga. Con la pelota nueva, lo ha ajustado muy bien. Y pero ha abierto, muy bien, ¿eh? Ha llegado Alex, forzado. Ha dado palo, pero bueno, eso es tanto de Aritz. Muy valiente, ha agarrado en el 7, pelota cerca de la pared izquierda y ha lanzado con decisión y tanto. Se metió todo lo que pudo en la contracancha Ormaechea, pero era imposible esa. Sí, sí. Va Duque. Buen derechazo de Duque. Está Ibón. Muy alta, recoge bien Ibón. Mala pelota esa.
Y creo que parecía que no se habían entendido ahí entre Duque y... Aguanta Jonathan muy bien, ahí va Alex con su costadillo y nada, no, es que cuando arma el costado, ya te digo, Frank, que... Y qué bien ha visto cómo se iba hacia el ancho aquí el Kiaga. Muchas tablas ya de jugar en América, de quinielas y todos los días y... Mira, aquí se va a ver muy bien cómo él, él sabe que Aritz se va al ancho y en ese momento Aritz la tira a la pared de la izquierda. Aritz es donde tiene que ir, a cubrir los paredes. Si tira ahí, él va a estar. Si no la tira perfecta, va, puede llegar y hacer el tanto él. Pero nada, es que no... Cuando arma Alex el costado normalmente, con ventaja, como en esta ocasión, que estaba cómodo y tenía el tanto para hacerlo él, sí. No perdón. Allá va Ormaechea. Está larga. Va a tener que repetir. Bueno, estamos viendo un gran partido de Hayalay. Sí. La verdad que mucha intensidad. Ahora... Con el cambio de pelota ha bajado un poco porque va la pelota un poco más muerta. No es, tarda unos tantos en ponerse caliente y andar más rápido. Pero hemos estado viendo un partido muy, muy buena pelota del Duque. Ha llevado ahí ese el rebote. Primer juego ha sido muy igualado. Aquí están gozando un poquito más la pelota, yo diría, la pareja Ormaechea Aldazábal. Hombre, es una pelota, la pelota muerta sobre el papel, en teoría, es idónea para Ibón, para Aldazábal, porque es... Posiblemente el que más golpe tenga de todos. Uh-huh. Entonces llega atrás más fácil. Allá va, entonces domina el tanto más fácil. Pero bueno, al ser el frontón corto también, también Jonathan llega también atrás. Entonces. Curiosa la estampa que hemos visto antes con Ibón teniendo que irse más adelante que su delantero. Sí. Ahí va Aritz. Ahí tira para atrás, ¿eh? Bueno, joder, vaya pelota metido Ibón. Ahí va, claro, lo que ha hecho Aritz, ¿no? Que parecía que tenía sí. Una oportunidad yo para... Yo pensé que iba a hacer un remate. Sí, para cerrar ahí. Y sin embargo el peloteo bueno. Continúa. Sí. También no lo habrá visto del todo claro. Ha puesto una pelota en chino, como suele decir, complicadísima detrás de la pintura. Oh. ¡Ay, qué palo! Otro palo de Aritz. El Kiaga. Eso... El despaster no, eso pasa, como os he dicho a todos, pero... Este raro, ¿eh? Raro que... Sí, esto, dos tan seguidos. Aritz que regale pelota... La verdad, también de aquí se ve como que le iba la mano y palo, pero igual él estaba pensando en una trayectoria, igual en una de esas baldosas, sobre todo entre el 6 y el 8, es donde está un poco más... Hace los botes un poco más extraños. Igual le ha sorprendido un poco, pero bueno. Probable también, Eki, que tú al final tengas el run-run de he podido matar aquí el tanto, lo he prolongado quizá más de la cuenta. Pues no sé. Y se ha quedado un poco suele, pensando eso, en eso, ¿no? Eso suele pasar, ¿eh? A veces, joder, has tenido el tanto y al final no lo has hecho y te lo han hecho ellos. Sí. Eso duele. Sí, sí. Pero le va a doler al final del tanto. Pero en el aspecto de a la hora de esa pelota, pues sí, nosotros la hemos visto aquí como que podía haber tirado en dos paredes o una cortada. Pero luego de dentro también, sabes que la pelota es muerta. La pelota muerta no es la más adecuada para hacer una jugada adelante porque es más complicado, hay que ajustar mucho más. Sí. Por lo tanto, más probabilidad de fallar. Y por eso ha decidido tirar atrás, yo creo. Y la ha puesto muy bien atrás. Ha echado una atrás que haya metido Ibón muy difícil en la pared izquierda. O sea, ha tirado para tanto. Alex Ormaechea. Han sacado una pelota nueva y se ve cómo anda, ¿no? Ya sí. Se nota la diferencia. Se ha ido, vamos, mucho más allá del pasa. No más allá, sino mucho más allá. Pues ahora vamos a empezar a ver otra vez latigazos aquí con esta pelota. Vamos a ver qué anda esta pelota mucho más. Pues momento para que vuelva Ibón Aldazábal a sacar el cañón que tiene en esa mano derecha. Antes pondrá en juego la pelota su compañero Alex Ormaechea. Allá va Duque. Buen pelotazo de Jonathan. Ibón, ahí castigando la pelota Ibón. Fíjense qué larga, pero va a aparecer el Duque de nuevo. Perfecto, Ormaechea. Fíjense ahora los cuadros calientes como son los de atrás, ¿eh? Buen cómo pelotazo. Se nota que se ha estirado ahí el juego, ¿eh? Esa... Tiene que venir hasta aquí Ormaechea. Yo que se han quedado pensando porque sí. no sé si Jonathan el rebote lo ha llevado al segundo bote. Se han quedado un poco ahí en duda. Pero de todas formas, para mí, yo creo que para el juez era imposible de ver ese rebote que el segundo bote. Aquí lo vamos a ver. Ah, no, ha sido buena el primero. Y luego ha dado fuera, claro, sí. Ha dado fuera. Por eso sí, no ha salido. Sí, sí, vale, sí. Vale. Es que de aquí no, sí, se había quedado muy congelado. Ahí de aquí no se veía. Aritz. Ha llevado Jonathan una pelota muy difícil de rebote de derecha. Que se la ha quedado, pero de aquí se veía, parecía que igual se le había podido quedar el segundo bote, pero no, hemos visto que no.
Y claro, luego se la, pues se la ha ido fuera. Sí. Bueno, pues 3-9, ¿eh? Sí. 3-9. Sí. Y las sensaciones, sobre todo las de Aritz, empiezan a ser raras, ¿eh? Bueno, no, tampoco. Al final, tampoco demeritaría a Aritz ni nada. Ha tenido, pues sí, pues dos palos. Pues bueno, pues dos bote corridos que, bueno, pues pegas palo y no pasa nada. No se pierden los partidos por eso. Yo daría más mérito a Alex, ¿eh? Alex, yo creo que está siendo el factor decisivo de este set. No sé, no hemos contado, no digamos aquí estadísticas, pero no sé si habrá hecho seis tantos en este set. Fácilmente. Yo creo que ha echado seis tantos él, ¿eh? Y fácilmente. De 9-6, pues son bastantes. Allá va Alex. Anda la pelota hacia la cesta de Duque. Bien ahí, Ivón. Es viva la pelota, pero todavía tiene que envivarse un poco más. Es bastante más viva que la de anterior, pero todavía le queda un par de tanticos. Anda nada y a ver quién le da más fuerte. Los sí, dos. Sí, sí, midiéndose ahí. Muy rebote complicado que levanta Aritz. Ahí va Alex. El juego de los delanteros. Vaya costado de Alex. ¡Buf! Madre mía. Es que cuando está en racha. Es que esa pelota, por ejemplo, yo creo que es demasiado arriesgada. O sea, es un costado demasiado arriesgado. Entra un bote corrido. En el, vamos a ver, vamos a ver el cuadro. Mira ahí. En el cuadro, bueno, en el cuadro 5. Bueno, sí, ha echado dos paredes, perfecto. Es que sí. Es que no hay nada que hacer. Es que si te tira ahí, no puedes hacer nada. Da igual, ni aunque estés ahí. Esa, solo el gesto técnico es tremendo. Es mortal. Ese costado es. No, es muy peligroso. Y encima está confiado y en racha. Y pues, todo lo que tira le entra, pues. Por eso estamos viendo el resultado. 35 años del cestista miamicense. Te voy a corregir, Fran, para que ya diga siempre, en vez de cestista, puntista. Ah, cierto, pues mira. Puntista, para que ya tengas un concepto más en tu vida ya. O pelotari, ¿no? Que al final aquí también todos son pelotaris. Pelotari somos todos, de todas las modalidades, todos pelotaris. Y en los demás no son manistas, los de palapalistas, raquetistas, los de frontenis o lo que sea, y luego estos puntistas. Adiós. Adiós, sí. Eso es directamente arriba Ivón, que se pasó de fuerza. Un regalo de Ivón. Ha querido, bueno, regalo. Sí, es un regalo, pero ha tirado arriba del frontis. Y bueno, pero la intención era buena, porque ha agarrado la pelota en el último cuadro del frontón, pegado a la pared de atrás, y ha querido llegar a la pared de atrás, por lo tanto tienes que darle más altura. Pero claro, al darle tanta altura, pues ha arriesgado y se le ha ido arriba. Pero bueno, un tantito para los verdes también ya hacía falta, para ver si pues se ponía esto un poco más. Sí, porque el parcial era muy dañino. Para que no se vayan de calle. Ahora, esta no la he visto bien. Ha sido derechazo de Jonathan. Sí, ahí lo vamos a ver ahora. Sí, a derecha Ivón, y llega ahí Duque. Y ahí es donde se va a acabar. Se le ha medio pegado un vuelito a la pared izquierda. Y no, se le ha complicado un poco y no ha podido encestar. El tanto. Otra vez para la pareja verde, que quiere ampliar un poquito este set, o al menos mantenerlo vivo, caer de pie. Uf, vaya buen pelotazo de Ivona, chula. Lo salva. Casi chula. Ahí Aritz. Alvarita, ahí va Alex, ahí cuidado va, con Alex. Mira, esa podrá parecer que es fallo de Aritz, pero no. No, no, sí. Ha lanzado Alex un costado al medio. Estaba Aritz ahí en el sitio, pero claro, es que. Que le ha dado un. Sí, ya hemos dicho que cuando. La ha soltado con todo, si le ves la repetición, ha soltado con todo y pues bueno, pues a veces las metes, otras veces esas. Aritz suele. Esas también te las pilla, ¿eh? O sea, es un experto en meter todo clase de pelotas complicadísimas, pero. Pues ahí Alex ha tirado muy fuerte y. No es fácil cuando va tan fuerte. Ormaechea, camino de forzar el tercer set, vamos a ver. Buena dejada, pero va a llegar. Va a llegar Ivón. Demasiado. Que ahora va a andar muchísimo esa pelota directamente hacia Aritz. Se ha pasado y se ha vendido a sí mismo. Sí. Porque básicamente una pelota que tenía para hacer daño. Es que también es complicado porque quieres darle tan fuerte, cuadros tan adelantados, que si te pasas un poquito, le metes un poquito de muñeca además, te pasas, le das a la pared de atrás demasiado arriba. Y claro, luego mira Aritz, el rebote que ha echado atrás, a chic-chac. No, chic-chac largo, pero tanto al final. Chic-chac es cuando pega en el suelo, la pared de atrás y el suelo otra vez.
Sí, lo contrario que chula, vaya. Eso. Chula es cuando pega pared atrás y suelo y muere. Y zigzag es cuando pega suelo, pared atrás y muere en el suelo de Noom. También es verdad que a eso hay que añadirle, Eki, que te has pegado una carrera de 5 o 6 cuadros. Y llegas muy obligado ahí. Claro. Ojo, claro, claro, hombre, claro, ¿eh? llegas obligado y no controlas tan bien. Ahí, pues, no pudo Duque encestar. Ha lanzado y bueno, pues también la pelota se iba escapando, ha pillado efecto hacia afuera y ahí Jonathan a por ella y pues bueno, pues no ha podido encestar. Mira, si veis ahí, se iba escapando la pelota, se iba y pues bueno. Pues, 12-6. Vamos, sí. Camino X de... Esto tiene pinta de tercer set. Tercer set. Pero bueno, claro, yo jamás me fiaría de Ari Cherquiaga y Jonathan, ¿eh? O sea, no. O sea, demasiada experiencia, demasiadas muescas en el revólver para fiarte de esto. Esto todavía, hasta que no hagan el 15, ya te he dicho antes que esto no se acaba. Ahí va Jonathan con la derecha. Buen derechazo, muy buen derechazo. Pelota increíble ha metido Ivonne. A ver ahora Duque. Ahí va de nuevo. Muy arriba Duque, va a encestar bien Ivonne. No ha podido arrimar bien y ahora cuidado. Otra vez Duque retándose ahí entre los zagueros, aunque ahora va a entrar en juego Ormaechea. Vamos a ver Aritz. Derecha de Aritz. Bueno, esa va buena. Muy profunda. Muy bien Ivonne. La lleva. Bien, ahí tiene Aritz para acabar el tanto. A ver. Sí. Uf, comprometidísimo. Sí. La muy obligada bien. Ahí. Sí. Parece que ha tirado suave ahí. Parece que tira suave, pero ya ha visto. Pero tiene mucho veneno, vale, esa pelota. Con todo un veneno. Tiene mira, tenía veneno. Ahí adelante para acabar, ¿eh? Podía haber echado, no estaba seguro. Ha dicho, venga, pues para atrás. Pero para atrás suave, pero mira, a la pared izquierda. Y cuando tienes que entrar con la cesta, ahí, la pared al lado. Lo que hablábamos antes de buscar siempre... La intención del sitio. Esa pelota traicionera pegada a la pared izquierda, que para eso está, para envenenar un poco el juego. Mira qué pelota ha metido Aritz. Ahí. Entra, bien, va a llegar Ormaechea. Joder, vaya tanto, madre mía. Uf, la va a salvar Duque. Cuidado. No, bajo sido, chapa. Ha sido, yo creo que había votado igual así antes. Que ha sido dos botes. Vamos a la repetición, que ha sido... Ha metido a Aritz un costado bastante difícil, ¿eh? Sí. Le venía al cuerpo, ¿eh? Pelota hasta peligrosa, yo creo. No, a ver si dan desde el principio. No. Lo igual es también, el costado de Aritz lo ha llevado ahí como ha podido. No se va a ver, qué pena. Ha metido un costado a Aritz de categoría, ¿eh? Sí, o sea, sí. Era muy difícil, ¿eh? Pues 7-13. Pues sí. A dos tantos de llevarse el segundo set, el equipo que ahora pone esa pelota en juego, el cuadro rojo, lo hace Ormaechea. Vamos a ver Duque. Bien pedido por Alex para el rebote, pues sabe que puede hacer el daño, pero se ha equivocado. Sí. Y la ha dejado no a Aritz. No ha sido el mejor costado, ni mucho menos. Pero mira qué pelota. Pero ojo ahora, ¿eh? Joder, ojo ahora. Mía. Se han equivocado. Bueno, Aritz ha tirado cortada, es lo que tiene que tirar, pero... Buen rebote Aritz. Mucho Ivonne ahí valiéndose de esa envergadura que tiene para encestar. Mira que dos paredes. A dos paredes, la va a salvar. La va a salvar, sí, Alex, sí. Ormaechea. Le ha votado a Alex. No han pitado los jueces, no se han dado cuenta, pero le ha votado a Alex, claramente. Pero tanto de Aritz. Muy bien, Aritz. Muy bien. Las dos paredes, se la ha quedado... el que hemos visto, aquí. Sí, las dos paredes se le ha quedado ahí un poco... Le ha agarrado la pared izquierda y no ha abierto. Pero aún así a Alex le ha venido con carambola y se la ha escapado. No ha podido tirar bien y luego Aritz ha acabado con un buen chichac. Ah, es un maestro, Aritz. Un maestro. Sí. Maestro. Todos los niños que quieran jugar adelante y quieran aprender a jugar a la pelota... Ahí tienen, vídeos de Aritz todo el día a poner. Uf, durísima esa pelota ahí, castigando. Ivonne Aldazábal. Bien dejado por Ivonne. Ahora va Alex. Buen rebote de Alex. Directamente hacia Duque. Bien en defendido cesta. Por Jonathan. Y lanza. Ahí va, del costado. Ahora tira adentro. Este hombre... Joder, enorme ahí Duque. ¿Cómo estamos disfrutando aquí con este peloteo? Vamos a ver Aritz Cherquiaga en cesta y Ivonne. ¡Lanza dos paredes! No sabemos, ha dado mala, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí. Se la ha ido fuera. Bueno, pues parece que los azules, visto los verdes... Un par de acciones de una capacidad atlética tremenda, ¿eh?
Sí. Ha echado dos paredes muy bueno Ivón. Se ha ido por muy poco, vamos a la repetición, pero se ha ido por muy poco. Eso estiraba a su tío mucho. Ahí su lo tío, su tío fue, ha sido uno de los mejores pelotaris de la historia, uno de los grandes nombres de la historia, Félix Esquilla. Y tiraba de esos dos paredes que les tenía a todos los delanteros contrarios ahí locos. No sabían dónde ponerse. Ahora esa pelota... Pues ojo, ojo que... Ha escapado mal y sí. No ha podido llegar. Erquiaga no ha podido llegar y eso hace que estemos con este 9-14. O lo que es lo mismo, el próximo tanto de la pareja formada por Alex Ormaechea e Ivón Aldazábal va a suponer que se lleven el set. Pues, bueno, 9-14. A mí ya me han dado alguna vuelta así, ¿eh? Y yo me ha tocado dar alguna vuelta de 9-14. Pero normalmente es muy difícil. Vamos a ver si se prolonga o no este segundo juego. Aplaude el público del frontón de la Universidad Complutense de Madrid porque quiere más High and Light, no es para menos. Nos lo estamos pasando muy bien aquí en la Liga For Sport a la vera de Eki Martínez Ayo. Ay, bueno, ahí va a morir, pues ahí va a morir ese segundo set. No sé si ya te habían explicado, pero cuando se aplaude en el tanto 14, no sé si se aplaude porque el último tanto del partido se aplaude antes de que cuando va a sacar el delantero. Por ejemplo, antes se jugaba a 30, por ejemplo, a 35, pues en el 29, cuando uno de los dos llegaba a eso, todos a aplaudir. Y ahora, pues en los set, pues a 14, se aplaude. Y ahora, tengo la duda de si es a 10 o a... ¿Es a 10 o es a 10? Seguro. Vale. Es a 10. Es que en algunos torneos de verano, en Francia y en el País Vasco, se suelen hacer los torneos y el tercer set suele ser a 5. Pero sí que nos informaron es que a 10. Pero sí que es verdad que en la Federación Internacional de Pelota Vasca, cuando hicimos la Copa del Mundo el año pasado, sí que fueron a 10 a uno que hubo desempate. Bueno, pues primer set color verde, segundo set color rojo. No sé hacia dónde divisas que va el partido. Bueno, esto yo no se puede hacer un pronóstico. Lo bueno de esta manera, ¿no?, de puntuar es que aquí ya puedes hacer borrón y cuenta nueva. Si tenías malas sensaciones en un set, el siguiente puede reaparecer. No tienes ningún lastre ya. No, pues, por ejemplo, el primer set, no sé qué han quedado, en 13, ¿no? Sí, 13-15. Muy parejo. Ahora el segundo, Alex ha tenido... El nombre propio de este set ha sido Alex. Sí. Ha metido unos costados y unos tantos terribles. Y pues el tercero, pues a ver. El tercero, yo les veo bien a los cuatro. A gusto en la cancha. Y bueno, yo creo que vamos a ver. No sé, encima un set a 10, se lo van a tomar tranquilos. Así que, bueno, vamos a ver cómo empiezan y si disfrutamos de otro espectáculo como el anterior. En la Liga For Sports, junto con Eki Martínez Ayo, pelotar y profesional, miembro de ese equipo español que va a ir a Barcelona a finales de este mes. Y también lo comentábamos antes de pasada, cestero. Pues sí. Ya os comentaba antes con mi maestro Esteban Ibarra. Es bonito, ¿eh? Me lo has comentado fuera de antena y la verdad es que me parece un arte muy curioso y de mucho mérito y de mucha paciencia, supongo, también. Sí, me gustó mucho desde que empecé a probar y mi maestro me enseñó y aprendí. Y para no depender de cesteros, porque hoy en día hay pocos cesteros, la verdad, es una pena. Y mucha demanda de cestas, sobre todo los profesionales que necesitan muchas cestas y en poco tiempo. Pues, ¿Cuánto te dura una cesta a alto nivel? Una cesta a alto nivel, yo creo que unos 8 o 10 partidos, como mucho. O sea, en tiempo, pues, por ejemplo, en la temporada de México, jugamos 8 partidos al mes, más o menos. 8 o 9 partidos, como mucho. Una cesta al mes, si la cesta por lo que sea tiene un poco más de salida y escapa un poco más desde el principio y te cuesta más tirar arriba al principio y te vas haciendo a ella, te puede durar un par de partidos más. Pero si la cesta ya la tienes desde el principio un poco que agarra, que tiras más fácil arriba, te va a durar menos. O sea, son detalles técnicos y... ¿Y las que vas desechando, las rehaces, las reparas de alguna manera o empiezas de cero? Se pueden reparar y mantenerlas igual para un par de partidos más. Pero para tener al 100% y competir al 100% en plenas facultades, necesitas la cesta nueva. Entonces, si yo, por ejemplo, yo me fabrico las cestas nuevas, voy haciendo las cestas nuevas, mi maestro también todavía me ayuda. Siempre igual cuando yo como ando jugando torneos, no tengo tanto tiempo yo para andar ahí gastando madera. Eso es. Y él me deja preparadas y yo las tejo, que es como el trabajo más largo. Y pues bueno, pues ahí le ando. Pero si se me una cesta que ya no me vale, porque ya tengo 10 partidos, ya no sale la pelota con la velocidad que quiero, pues lo que hago es desarmarla entera, aprovechar la parte que está buena
y nada, y luego hacerla de nuevo y bueno, ya se renueva. Corrígeme si me equivoco, madera de castaño. Madera de castaño, sí. ¿Y el mimbre? El mimbre natural, bueno, yo utilizo el de plástico, pero el mimbre suele ser mimbre. Y bueno, luego pues... en México hay otras maderas, otros tipos de madera, que bueno, también se utilizan ahí, los de ahí juegan con esas maderas, y bueno, yo también he probado y ya no me disgusta tampoco, hay que acostumbrarse y tal, pero también la madera de ahí también es válida. Y nos comentabas que más o menos unas 24 horas de trabajo, ¿no? Dicen 24 horas, pero yo no en 24 horas si me... Claro, 24 horas de una sentada es imposible. No, pero si yo cronometraría cuánto tiempo tarda una cesta, yo creo que tardaría más de 30 o alrededor de 30. Pues aquí hemos empezado ya, parece. 1-0. Ha iniciado, sí, el último set con... 1-0. Aquí nos podemos hablar y... El 1-0 favorable a Ormaechea y Aldazábal. Por favor, que esté trabajando aquí. Que vamos a ver si aprovechan esa buena inercia que traían de ese segundo juego. Ha pegado paso a Alex. Y a ver si también volvemos a ver a... Sobre todo a Aritz Erquiaga, que nos ha hecho disfrutar muchísimo en el primer set. Sí. Sí, en el segundo también ha hecho cosas bonitas. Pero bueno, pero Alex ahí... Ahí le tenemos. Ahí va. Ahí le tenemos. Si antes le llamamos, antes aparece. Has invocado a Aritz. Sí. Ahí está, el costado. Hemos de hecho la danza. Perfecto. De la danza de Erquiaga. Pues sí. Para que empiecen a llover tantos. Este partido va a estar ahí adelante. Sí. Tenlo claro, Fran, tenlo claro que eso es... El porcentaje de acierto del que más acierte de adelante, ahí va a estar el partido. Es un partido de delanteros. Que más acierte y que menos falle, claro. Y que dos delanteros. Tiene dos delanteros en la figura de el genio de Ispaster. Ahí lo vemos al saque. Y de su homónimo, ahí está un Alex Ormaechea. No, no se puede, no se puede. Que sabe hacerlo igual o mejor. Entrar en pared. El costadillo ese es letal, ¿eh? Entrar en pared izquierda, como ha entrado en un frontón que no conoces. Y entrar con eso, con esa valentía, a mí me parece algo de admirar. Mira cómo ha entrado, le ve justo muy pegado a la pared y costado, y claro. Yo creo que no le hemos visto fallar un costado en todo el partido, Alex. Probablemente no. Yo no sé. Uno igual, pero no me acuerdo. Y ahí va a sacar. Alex Ormaechea al saque. Ahí está. La pelota ves al frontis. Y ya está Duque. Buen lanzando. Derechazo. ¡Buah! ¡Buf! ¡Tremendo ahí, ahora! Increíble la pelota. Increíble el derechazo de Duque. Increíble el enceste más aún de Alex. Un enceste que parecía más natural ahí para Ibón. Ahí puede Aritz hacer daño. Ahí se le ha enganchado un poco. No ha podido disfrutar del golpe. Ibón ahora desde la línea de pasa. Esa va mala, ¿eh? Mira, esa que era más difícil la ha pegado mejor. Vamos a ver ahora Ibón. La ha soltado con todo. Ahora manda puede hacer. La pelota ahí. Direcciona Erquiaga. Y otra vez Ibón vuelve a su posición natural. Esos cuadros traseros. Sí. Ahí va Jonathan, puede tirar la chula de ahí. Sal. Dos paredes ahora. Joder, vaya, no puede ser. O sea, es increíble. Ormaechea. Es increíble lo que ha tirado Alex Ormaechea. Rebote forzado. Si ahora vemos. No ha reboteado cómodo, ha reboteado desde lejos. Vamos a ver ahora. Y una pelota iba un bajonazo de Jonathan, que no es fácil de rebotear. Forzado y. Y aún así. Y dos paredes. Tanto y ganador. Eso ya también, eso es de artista, o sea, con todo en desventaja, ha aprovechado y tanto. La verdad que Alex está saliendo hoy, la verdad que hay que quitarse el sombrero. Allá va Duque, Ormaechea de nuevo encestando bien, poniéndola muy arriba. Sí, ahí va Jonathan con su derecha. Otra vez espectacular ese salto de Alex Ormaechea. El miamicense va a recoger ahí Duque e Ibón Aldazábal, haciendo que la pelota ande muchísimo en dirección a Erquiaga. Otra vez Ibón, desde la línea de pasa. Tanto, ¿sabes? Tanto. Ha lanzado. Y ha pegado, una de las parecidas ha sido antes, que ha lanzado desde adelante, sí. Y... Ha tirado y salido fuera, ha pegado para la izquierda, esta ha tenido suerte y esta suele ser suerte. Ahí. Va a dar lado con todo y ha pegado justo a la izquierda y tic, tanto. Eso se llama pica y vete, Fran. Sí. Pica sí. Y vete se llama. Cuando pega la pared izquierda ahí y ya se, como que parece que va a ser mala, pero de repente entra. Pues no sé si es a 5, ¿eh? Pues. ¿Hay aplausos? Puede ser, ¿eh? Pasa que, uno, es, no, pasa que es mucho público, igual se.
de ahí del País Vasco, que ha visto torneos en el País Vasco ahí, y ahí son a 5. Pero lo que hablábamos antes, la Federación Internacional, que yo sepa, son a 10. Ahí va Aritz, el rebote. Vamos a ver, Erquiaga. Buen rebote. En cualquier caso, vaya, el 4-1 favorable a la pareja roja. Vamos a ver. Otra vez Erquiaga. Deja pasar esa, Alex. Esa no se puede. No se entendieron, yo creo. No, esa pelota era imposible. Esa pelota era imposible. Ha reboteado justo ahí en la pared donde iba a entrar Ibón y ahí no sé. No. 2-4. Ahí puedes poner la cesta a ver si entra y a veces entra, pero normalmente tanto. Bueno, la incógnita de si será a 10 o a 5. Sí. Además, ahora tengo la seria duda. Vamos a vivirlo en cualquier caso como sí. Si fuera el último. Eso es. Ahí va Ibón Aldazábal. ¡Uf! Ha tenido que ir. Pues no, pues es a 10. Cuclillas en la línea de pasa y sí, confirmamos que el partido continúa, como anunciamos, a 10. Los espectadores. No queremos que esto termine. La verdad que me gusta que sea a 10, ¿eh? Porque cuando estás jugando un partido tan parejo, tan intenso. Sí, sabe a poco luego, ¿no? Te quedas claro. A 5 y dices, joder, siempre a 5, pues un par de fallos esto ya es. Sí, o ganas o pierdes, pero es un poco lotería a veces. Sí. Y a 10 ya te exige ya, o con 10 tantos y venga, vamos a darle. Entonces juegas más tranquilo y puede salir un set mucho mejor que a 5. Sí. Ahí está Duque, en cesta, bloquea y lanza. A ver, Alex. Vaya rebote de Alex. Vaya pelota ahora. Ha metido Aritz Erquiaga. Encestando Erquiaga, pegadito a la pared izquierda. Están metiendo unas pelotas increíbles. Duque. Mal entrado de Ibón porque le ha pedido Alex y salía de rebote muy bien. Vamos a ver ahora en la contracancha directamente Aritz Erquiaga. Va a aparecer Ibón Aldazábal al socorro de su compañero. Esa no es mala. Joder. Prometida esa pelota que consigue. Este señor hoy. Salvar a Alex Ormaechea. Nos quitamos el sombrero. Nos quitamos el sombrero y. No, es increíble. Está en un momento de juego. Y no hoy, ¿eh? Yo a Alex le veo desde unos meses para aquí. Yo le veo una preparación, una chispa jugando a la pelota. Preparado en los entrenamientos, todo. Le veo con unas ganas que. Sí. Cuidado. La verdad que da gusto ver cuando un pelotari está a tope. Y le salen las cosas, como hoy a Alex. Es un espectáculo. Es que solo puedes disfrutar de esas cosas que hace. Total. Los que no disfrutarán son los contrarios, porque ver que te están metiendo los tantos así es que. A veces ya no queda más que aplaudir y decir, mira, este tío está jugando hoy una barbaridad y mira qué rebote. Es que. Buena pelota de Jonathan, saltando. Uf, se fue arriba. Se le fue arriba. No era una pelota fácil la que ha metido saltando ahí, no sé si ha saltado por la pared un poco y claro, ha querido soltarle hasta atrás y pues, cuando coges pelotas difíciles y quieres soltarle con todo, pues a veces no se controla tan bien como cuando pillas esa pelota bien con los pies plantados en el suelo. Sí, ahí se ha notado, así que va a sacar de nuevo Alex Ormaechea, el puntista nacido en Estados Unidos, pero que tenemos la fortuna de que juega con los colores de la selección española. Eso es, al final vino muy, muy joven aquí a vivir, entonces buena dejada de Aritz. Vino joven a aquí y pues eso, ya se ha criado aquí, nació allí, pero bueno, le tenemos a Alex. Nació en cualquier caso en tierra de Hayalai también. No, familia pelotaris, eso, como muchos otros. Su padre se fue allá a hacer las Américas y allí conoció a su madre. Eso es. Va Duque, otro hombre que también lleva mucho tiempo en Miami. Nos comentaba ayer 18 años, joder, que se dice pronto, y que también me desvelaba que se ha sacado la nacionalidad americana. Sí. Así que tenemos dos hispanoamericanos oficialmente hablando hoy aquí. Eso es. Al final, claro, tantos años allí. Jonathan se fue con 20 años. Tiene 37, perdón. Pues, ¿qué? Media vida. Totalmente. Es que mitad y mitad. Totalmente. Bueno, 4-7. Está la cosa, bueno. Ahí. Sigue un
poquito más entonado el equipo rojo, quizá también por eso que comentábamos del momento dulce de juego de Orma Echea, que está gozando la pelota muchísimo ahora mismo. Y ante mira, eso mira, se tiene que proteger. Mira cómo está pidiendo Alex la pelota, ¿eh? ¿Cómo, qué hambre de pelota tiene? Bien, ahora Duque. Se le ve con hambre de pelota a Alex. Vamos a ver Orma Echea. Directamente comprometidísima. Obligadísima esa pelota para Duque. Ha lanzado. Ha sido raro porque ha ido a lanzar. No sé si ha querido lanzar ahí. Yo tengo mis dudas. Le ha escapado al ancho y se ha salido perfecto, pero no creo que haya ido a tirar ahí. Luego le preguntaremos, pero. Bueno, igual es ese momento ya en el que estás, ¿no? Que te sale todo, ¿no? En el que estás tan bien y tienes que no tanta confianza. Sí, oye. Que igual te atreves con pelotas que normalmente no. De él me lo espero, claro, claro, de él no me extraña, ¿eh? Pero. Usted sí que es un remate. Lo que ha lanzado ahí al ancho sí que es raro. Gustándose Alex Orma Echea. Y nosotros que lo disfrutamos aquí en la Liga For Sports. Pues sí. Allá va Erquiaga, de nuevo Orma Echea. Erquiaga cubre el ancho. Joder. Y Orma Echea traiciona a Erquiaga, poniéndola justo contra la pared de apoyo. Le tenía ahí preso, encerrado en la parte de dentro, en el choco, se llama. Y claro, le ha dicho, te tiro dos paredes. Ay, se ha ido a dos paredes, la ha engañado y le tiro adentro. Y claro, la ha pillado contra pie y no hay nada que hacer contra eso. Y encima la ha puesto encima de la chapa justo, pues. Sí. Si muy, muy ajustada. Me dices que la tira a medio metro, pues bueno, pues igual le da tiempo a Aritz. Pero es que si encima te la ajusta esa precisión, pues no hay por nada. Por eso te digo que está en un momento ya de high alay Orma Echea, Eiki, que es que yo creo que donde mira la pone. Sí, yo. No, la verdad. Es increíble. Bien, ahora Aritz en ese dos paredes, devolviéndole la partida y diciéndole a Alex Orma Echea, aquí estoy yo. Sí, sí, aquí todavía no está todo el pescado vendido, ¿eh? Aquí 5-9 y todavía hasta que no se hace el último tanto no se acaba. El vizcaíno, 31 años en 2015, campeón del mundo individual. Y que ahora, ahí lo vemos, está el saque. Estampando esa pelota contra el frontis. Ivón, sacando el fusil. Ahí va el látigo. Uf, difícil. Castigando muchísimo esa pelota. Muy bien sacada por Aritz. Encestada por Aritz. Joder. Y que ahora está otra vez con Ivón Aldazaba, el Duque. Vamos a ver ahora Orma Echea. Ahí tiene Aritz para acabar. Arriba Aritz. Vaya pelota, bien, metido ahora Ivón. Ahí va otra vez. Ahí le gusta echarlas. Atropellar. Sí. Sí, siempre. Buen pelotazo Aritz. Y 6-9 y cuidado, porque. Está despertando un tanto. Porque la pareja también, verde. Cuando vas ganando también un poco, que parece que estás un poco sobrado, es 9-4, Iván. Parece que ya vas a ganar y eso, y de repente te hacen 2-3 tantos, hostia. Se pone 9-6. Sí. Ahora hacen este, cuidado, 9-7 empiezan a temblar los otros. Entonces aquí son importantes todos los tantos. Allá va Ivón Aldazábal. Ahí tiene Aritz para hacer daño de rebote. La deja pasar Aritz para que de nuevo el de Berri Artúa lance contra el frontis. Otra vez, igual que la de antes. Parecen fáciles, pero no. Van ahí con intención y con daño. Exactamente igual. Y otra vez que consiguen y acercarse que te, la y lo pareja que te verde. Decía, 7-9 y ya. Correcto. No es 4-9. Ya 7-9. Tres tantos seguidos de los verdes y. Y cuidado. Mini crisis. Cuidado. De la pareja roja que se ha quedado anclado, sí, en esos 9. Sí, cuidado a ver lo que pasa en este tanto porque puede ser muy importante. Tanto psicológico aquí, la Universidad Complutense de Madrid en este frontón, en la capital de España, viviendo el mejor high alay de España. Y haciéndolo ahí en va, la Liga For Sports. Tanto Aritz, tremendo rebote. Pues cuidado, Tremendo rebote y este. A uno. Para mí, este que ha pasado, este era el tanto más psicológico. Ahora el 8-9 ya están parejos. Sí. Para mí ya están parejos. Ahora ya. Ahora ya los otros ya están. Ya los rojos ya están ya nerviosos. Ya les han comido cuatro tantos. La dinámica de la que hablábamos antes, que sonreía la pareja roja, ahora sonríe la verde. El amigo Alex querrá entrar y terminar el partido. Lo necesita ahora la pareja roja, porque mira, Hernández y Erquiaga pica y vete de Hernández y 9 iguales. Están apareciendo y de qué manera. Jonathan Hernández poniendo el empate. Sí.
Yo creo, Fran, apostaría que Alex entra al saque. Va a entrar al saque, Alex. Yo creo que Alex va a entrar al saque. Tiene que aparecer Alex ahora, ¿eh? Va a entrar al saque, pero como sea, yo creo. Vamos a ver, va Erquiaga. Todos pendientes de Alex Ormaechea. Allá va Ormaechea, la dejaba. Va a llegar Erquiaga. Que la pone en los cuadros traseros para que Ivón estampe la pelota contra el frontis. De nuevo Jonathan. Aldazábal. Buen ahora pelotazo. Jugando entre zagueros. No, la va a dejar pasar Duque para que llegue Erquiaga. Vamos a ver a Alex, que va a atacar esa bola. Tanto. Y la mata. Tanto ahora de Alex. Ahí lo tenemos, el aplauso. Porque el 10-9 es para el equipo rojo. Y quién si no iba a poner X, el punto que matara el partido. Alex Ormaechea. Totalmente merecido el final, la verdad que se merecía. Ha sido una metáfora del partido. Sí, merecía, después del segundo set que ha hecho y también el tercero, merecía, yo creo. Bueno, al final merece el que gana, ¿no? Pero sí que ha sido, creo que, el que más ha sobresalido de los cuatro pelotaris. Y es cierto que si después de esa exhibición de Alex se te escapa el partido, te quedas con cara de no ha servido para nada. Y mira, pues sí, que claro, he hecho mil tantos y no sí, gano. Sí, exactamente. ¿No? Pues bueno, por lo menos. Pues él se quedará muy a gusto, porque encima le ha dado ha puesto la guinda al pastel. Bueno, pues en breve estará nuestra compañera Olatz Vázquez hablando con los ganadores, hablando con la pareja formada por Ormaechea y Aldazábal, que han puesto ese 10-9. Es que el último set te da una idea de lo que ha sido el partido. Igualdad absoluta, X. Sí, pues mira, 9-4 iban, han empezado a hacer tantitos ahí, que sí, para ti, para mí, y al final 9 iguales. 9-4 al 9-9. 9 iguales. Ha habido un momento en el que hemos pensado que la remontada ya iba a ser total. Luego, lo que te he dicho es que ya te he dicho, que iba a entrar al saque Alex como fuera, ¿eh? Sí, sí. Y ha entrado y, bueno, al final. No directamente, no ha hecho el partido. No ha hecho ahí, el tanto, ha llegado, pero la siguiente, al final. Pues ya están enseguida en esa posición de entrevistas en nuestro set de la Liga For Sports con Olatz Vázquez, tanto Alex Ormaechea como Ivón Aldazábal, que ayer cayeron frente a la pareja formada por mi amigo Eki y por Goikoetxea. Y allá va Olatz Vázquez ya a entrevistar a la pareja de Ormaechea y Aldazábal, triunfadores en esta segunda jornada. Partido de este torneo Jayalay Villa de Madrid. Bueno, lo primero, muchísimas felicidades, chicos, por esta victoria. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha sido este partido? Hemos visto un partido muy intenso, habéis llegado al tercer set y habéis estado a punto ahí de perderlo, vamos, pero bueno, al final os habéis quedado con esta victoria. Sí, pues al principio hemos empezado pues un poquito igual peor, ellos han empezado un poco mejor, se han llevado el primer set, yo para el segundo set nos hemos venido arriba un poco y hemos jugado más compenetrado y mejor, y ya el último set, la verdad, hemos empezado bien, hemos cogido buena ventaja, pero al final se nos han acercado y 9-9 iguales y pues ya un tanto pues es casi a suertes, así que. Y un tanto muy apasionante que hemos visto a toda la grada, bueno, levantarse y aplaudirlo, así que felicidades por esa victoria, ya mañana descansáis y todavía tenéis opciones de ganar, bueno, todavía hay que verlo. Sí, a ver, ayer tuvimos un partido complicado que, bueno, es la primera vez que jugamos aquí en esta cancha y realmente pues poco a poco hemos ido amoldándonos y cada vez como estamos jugando mejor, o sea, es una pena que solo te podamos jugar hoy y ya nos hubiera gustado jugar mañana también. Bueno, pero os queda todavía lo que os viene ahora es grande, que es el Mundial. ¿Cómo os habéis preparado para ese Mundial? ¿Cómo lo tenéis previsto? Pues la verdad, pues yo personalmente bastante a gusto, ¿no? Hemos estado jugando todo el verano, luego también hemos estado haciendo entrenamientos específicos, los seleccionados, y compitiendo duro y pruebas preparándose físicamente también. Y la verdad, bien mentalizados y bien preparados para el Mundial, darlo todo. ¿Le vais a dar todo, ¿no, Ormaechea? Sí, correcto. Estamos ya preparados. Creo que además somos unos compañeros que nos conocemos desde hace años. Nos compenetramos muy bien y yo creo que vamos a dar mucha alegría a toda la selección. Y mucha guerra también a las otras selecciones, seguro. Bueno, hay una pregunta que me acaba de hacer un compañero mío que, bueno, no conocía el deporte de cesta punta. ¿Tiene estrategia este deporte? Sí, o sea, realmente, pues dependiendo de la pareja, realmente, pues por ejemplo, en nuestro caso, él es muy potente y le da muy, muy fuerte. Entonces, él domina lo que es la pelota atrás y yo me dedico a encontrarla adelante y acabar el tanto, ¿no? O sea, yo creo que ahí, dependiendo un poco de las parejas y las cualidades de cada uno, pues vamos jugando cada vez un juego diferente.
¿Y cuál es la estrategia que vais a seguir para ese Mundial? O bueno, lo poco que podéis decir, porque nos están viendo también muchos extranjeros, muchos de otros países, sobre todo muchos mexicanos que nos han comentado también a través de las redes sociales. Bueno, depende de contra quién juguemos, ¿no? Como dice Alex, pues siempre depende del contrario, de las cualidades de cada uno, pues usas una estrategia o pues pelota nueva, o juegas con pelota viva, depende del contrario. Yo creo que hemos estado hablando también y cada contrario, pues ya tenemos más o menos pensado qué estrategia usar contra cada contrario. Así que todo lo que podemos es aplicar esa estrategia y jugar lo mejor posible para conseguir algún logro grande. Pues ahí tienes esa respuesta, compañero. Claro que tienen estrategia y seguro que su estrategia también les dará mucha guerra en ese Mundial que viene la semana que viene. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, de verdad. Y ahora vamos con otras entrevistas de algunos de los protagonistas de este torneo. Gracias, Olatz. Hemos escuchado ahí las impresiones tanto de Alex Ormaechea como de Ibon Aldazábal, con muy buenas sensaciones en el día de hoy, sobre todo en el caso de Alex, en el caso del americano de Bermeo, que hoy ha estado tremendo, equi, en esa zona de delanteros, dejándonos, la verdad, 4 o 5, o 20 o 30 píldoras que han sido de museo. Sí, sí, no, la verdad que hay que remarcar que ha sido un partido muy bueno de los cuatro. Han jugado mucho a la pelota. Pasa que pues Alex ha tenido hoy su día inspirado, y cuando Alex viene inspirado, es un espectáculo y ha hecho un montón de tantos. Bueno, pues vamos con más protagonistas. Ya está nuestra compañera Olatz Vázquez en el set con más voces. Bueno, pues estamos con Juan Carlos Tejero, director general, y dime si me equivoco, de Donpa, ¿no? Donpai, Donpal, Donpal, que es lo que está alimentando a estos pelotaris en este torneo. Bueno, ¿cómo? Ya vamos a preguntar un poco sobre la cesta punta. ¿Usted conocía este deporte? Pues la verdad es que lo desconocía. Conocía el la pelota a mano, pero no la cesta, y bueno, me ha encantado, la verdad, venir y conocerlo. ¿Y qué le está pareciendo este torneo? Bueno, pues la verdad es que me está pareciendo impresionante. Y estoy descubriendo, bueno, un deporte que no me extraña que levante pasiones. ¿Cómo una marca como la vuestra, una empresa como la vuestra, apoya a un deporte así tan minoritario, ¿no? ¿Qué os ha llamado la atención de este deporte? Bueno, porque efectivamente somos productores de jamón. El jamón estamos vendiendo, aparte de alimentación, estamos vendiendo pasión. Y como he dicho antes, veo emocionalmente hablando que este deporte levanta y puede levantar pasiones. Y ahora vemos además a los pelotaris que están ahí, vamos, que han ido a devorar el jamón. Bueno, es que seguro que ganan todos los partidos a partir de ahora. Segurísimo. Mira, seguro que es una alimentación muy buena para el Mundial que viene la semana que viene. Por supuesto. Es que aparte de ser un producto icónico en el mundo gastronómicamente, de los más importantes productos de alimentación, es saludable, lo tiene todo. Lo tiene todo, vamos, así que seguro que alimenta muy bien a nuestros pelotaris para ese Mundial. Muchísimas gracias y bueno, aquí nos despedimos hasta mañana. El placer es nuestro, por supuesto, y aquí nos despedimos hasta mañana, porque mañana se jugará ese último partido de este torneo, así que quedad atentos y os esperamos mañana en esta cita. Eso es, gracias Olatz. Mañana Goicoechea y mi amigo X se van a ver las caras contra Duque y contra Aritz. Oye, en busca de un triple empate o terminar invictos y llevarse este Villa de Madrid de High Alay. Ya has visto, X, que bueno, hoy han perdido contra una pareja muy fuerte, pero que tanto Duque como Aritz también están en un estado de forma muy bueno. No, lo que te he dicho antes, aquí los nombres no valen, ni favoritismos ni nada. Aquí hay que jugar la pelota, el día que es el partido se juega y se ve lo que pasa. O sea, aquí nada está previsto ni nada. O sea, aquí hay que venir a jugar y hacer las cosas bien, y si se quiere ganar, y pues el factor suerte un poquillo siempre, pero aquí todo está ya complicado. A este nivel ya te digo que es todo muy parejo. Este partido ha sido muy parejo también. Sí. Voy a haber caído para cualquier sitio. Con la fortuna de poder disfrutar aquí en Madrid el mejor High Alay de España en este Villa de Madrid. Mañana, recuerden, también lo viviremos aquí, última jornada, a partir de las 7:30. Y todo con, bueno, pues en el horizonte ese Mundial de Barcelona del 14 al 20 de octubre, donde los 6 que vemos aquí en juego, tanto Iñaki como Eki, como Aritz, como Jonathan y evidentemente como los triunfadores hoy, tanto Alex Ormaechea como Ibon Aldazábal, van a estar defendiendo los colores de esta selección española de pelota que, bueno, pues en su modalidad de cesta punta va a estar ahí dando seguro muchísima guerra en Barcelona. Don Eki Martínez Ayo,
Ha sido un auténtico placer. Mucho gusto. Muchísima suerte en el Mundial, muchísima suerte mañana en el corto plazo. Eso es. Y en el largo plazo, tómate unos tacos al pastor, a mi salud. Eso es. Allá en México. No lo dudes, que lo haré. Ya sabemos que es uno de los grandes nombres propios ahí en el país azteca de nuestra cesta punta. Y que le vaya muy bien a Eiki Martínez, porque se lo dije ayer a Jonathan y te lo digo a ti. Si os aburrís un poquito de esto, o si te aburres en tu caso también del oficio de cestero, aquí tienes un buen puesto de comentarista. Sí, has sí. dado la talla y de qué manera. Eso es, ya haremos más pinitos cuando se pueda. Bueno, pues estaremos encantados de que lo hagas aquí con nosotros. Gracias, insisto, Eiki, y mucha suerte en el futuro próximo y a largo plazo también en tu carrera. Lo mismo te digo, Fran. Un placer contar con Eiki Martínez Ayo, con el vitoriano, aquí en los comentarios de esta segunda jornada que ha caído del lado, lo hemos visto, de la espectacular pareja de Ibon Aldazábal y de un Alex Ormaechea, que hoy ha estado absolutamente descollante. Hasta aquí la retransmisión de esta segunda jornada, de este segundo partido. Mañana, recordemos, día 6, cerraremos desde aquí, desde la Universidad Complutense de Madrid, desde este frontón, el Villa de Madrid de High Alike, que en su tercera edición nos está dejando un nivel de cesta punta absolutamente impresionante. Gracias a ustedes por haber estado ahí disfrutando de esta retransmisión de la Liga 4Sport y aprendiendo también, porque estamos descubriendo sin duda poco a poco este mundo tan apasionante del High Alike. Gracias en la técnica a todos mis compañeros de Quality Media, que han hecho un trabajo formidable. A ustedes también les emplazo, insisto, para el día de mañana, para ese día 6 de octubre, donde le pondremos la guinda a un trofeo Villa de Madrid en el que nos lo estamos pasando de lujo, gozando, como digo, insisto, de la mejor cesta punta de España. Aquí les espero mañana. No me fallen. Sean felices. Adiós.